profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De en el tiempo de abundancia, recibió
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial la dirección, la guianza para poder hacer a su voluntad. Gracias, Padre amado, por este gran glorioso día, glorioso mensaje que tú nos has enviado, Señor. Y nos reunimos nuevamente, Padre, para hacer un compañerismo y tener una lectura adecuada, Señor, de estos gloriosos mensajes que tú enviaste a través del séptimo ángel, Señor, que estaba grabado en la Biblia, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh Señor, Dios Todopoderoso, razón que con anticipación allá en Daniel tú le dijiste, Señor, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh Padre amado, también en Mateo 5:18 dijiste, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este es el momento, este es el tiempo, Padre amado, que muchos profetas y gente que conocían verdaderamente tu palabra quisieron vivir estos tiempos, oh Padre, y tú nos has dado este privilegio de vivir, de estar en existencia en este último tiempo, y tú nos enviaste, Señor, con un armamento adecuado, oh Padre, para esta la gran batalla jamás peleada, Señor, la más grande batalla jamás peleada sucediendo hoy mismo, en estos precisos momentos, oh Padre. Entonces bendice grandemente al iniciar este compañerismo a través de la lectura de tu glorioso mensaje. Bendice cada alma, bendice cada corazón que va a lecturar, oh Padre, que lo hagamos de la mejor manera para poder entrar en la cena de tu palabra, oh Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Gran Comisión. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958. Voy a continuar a partir de los párrafos 19 hasta el 28. Dice, así que fundamentalmente Moab era tan fundamental como Israel lo era. Pero lo que ellos fallaron en ver es lo mismo que el mundo falla en ver hoy. Y el profeta allá arriba falló en verlo. Balaán pensó que seguramente un Dios santo condenaría a una gente como esa. Pero él falló en ver esa roca herida, la serpiente de bronce y la columna de fuego, las señales y las maravillas. Dios siempre ha lidiado con la gente. En donde Dios estaba, se llevaban a cabo señales y maravillas. Siempre ha sido así. De esa manera es como ven a la iglesia pentecostal el día de hoy. Pero ¿quiénes no lo son? Díganme de una iglesia que no lo sea. Miren a nuestra iglesia bautista. Miren las denominaciones y sus vástagos. La bautista libre, la bautista hard shell, la bautista primitiva, 30 y tantas diferentes y raras secciones de ellas, igual de mal en lo pentecostal.
Y ellos discuten y pelean uno con el otro de la misma manera. Miren a la iglesia metodista, aún la iglesia católica, cualquiera de ellas. Párrafo 20. Pero lo que fallaron en ver, muchas veces ellos se los echan encima a ustedes, hermanos, por causa de los periódicos. Uno comete un error, deje que uno de nuestros hermanos cometa un error o que haga algo inmoral. Observen que los periódicos de todo el país lo publicarán tan rápido que puedan. Ese es el diablo. Pero deje que uno de estos otros ministros lo cometa y lo encubre. Pero en los libros del cielo quedará igual. Eso es correcto. La razón por la que pongo mi hombro con ustedes, hermanos, es porque hay un clamor del rey en el campamento. Hay señales y maravillas siguiendo a estas personas. Ellos cometen sus equivocaciones y se meten en muchos ismos y en mucha tontería. Ustedes saben eso, hermanos. Es mejor que lo enfrentemos. Eso es correcto. Tenemos muchas cosas que caen en personificaciones y demás que no son correctas. Pero también hay algo real allí. Eso es correcto. Párrafo 21. Cuando Jesús vino, él era tan fundamental como los fariseos. Los fariseos no podían creerlo, pero Jesús era fundamental. Pero había señales y maravillas siguiendo su ministerio, en donde los fariseos tenían la palabra igual como él lo tenía, la misma palabra. Pero se requiere de una revelación espiritual. Jesús atestiguó de ello cuando bajó de la montaña y dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno dijo que Elías y otro dijo que era un profeta y así sucesivamente. Pero él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la Iglesia Católica dice que Pedro era la roca y que sobre esta roca es edificada la Iglesia. La Iglesia Protestante dice que fue sobre Jesús, la roca. No para ser diferente. Déjenlos que crean lo que quieran mientras que sea en Cristo. Pero yo difiero con ambos puntos de vista. Yo creo que no fue sobre Pedro sobre quien la Iglesia es edificada. Tampoco sobre Cristo. La iglesia fue edificada, pero fue sobre la revelación espiritual de que Él era Cristo. Ven. Párrafo 22. No te lo reveló carne ni sangre. Algún seminario, alguna escuela, alguna teología, algún intelectual. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación espiritual, no por la palabra, no por denominación, ni por credo, no por esto u otro, sino sobre la revelación espiritual de que Jesús es el Cristo, edificaré mi iglesia. Ahora, usted podría creer eso en su mente. Cuando usted cree eso en el corazón, usted tiene vida eterna. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Tomen esa palabra eterna y vean lo que significa. Revísenlo con el griego. Encontrarán que es Zoe, la propia vida de Dios. Usted tiene vida inmoral en usted porque usted ha creído que Él es el unigénito Hijo de Dios y lo ha aceptado como su Salvador personal. No de manera intelectual, pero por un nacimiento. Es como Dios lo ha traído y se lo ha revelado a usted por revelación espiritual. Párrafo 23. La fe viene por el oír. Fe es oír. Cuando usted lo oye, pero la fe no es la cuestión. Por ejemplo, yo estoy aquí y me estoy muriendo de hambre y le pido a usted una barra de pan. Y usted me da 25 centavos. Eso es el poder de compra para la barra de pan. Miren, me puedo alegrar con los 25 centavos igual como lo haría con la barra de pan. Sin embargo, no es la barra de pan. No es la barra de pan, pero puedo estar feliz con eso. Yo me quedaré con los 25 centavos sabiendo esto. Gracias, Señor, mi vida ahora puede salvarse. Pero aún no tengo el pan. ¿Captan lo que quiero decir? Vean, por fe son salvos, pero es la revelación de Cristo lo que trae resultados. ¿Entienden lo que quiero decir? Miren, de eso es lo que estoy hablando. Párrafo 24. Es de eso de lo que el mundo está hambreando. Y la razón por la que el resto del mundo no está llegando a la creencia pentecostal como la tenemos es por causa de nuestra propia actitud de unos hacia los otros.
es la verdad. Hermanos, es por causa de nuestra indiferencia del uno con el otro. Ellos ven que uno habla mal del otro, uno contra el otro, y está en contra del otro. Y esta denominación, ellos le tienen miedo a eso. Yo no sé cuál es la solución, lo he intentado. Uno quiere, si este grupo lo está patrocinando, bueno, el resto de ellos no quiere tener nada que ver con eso. ¿Se pueden imaginar en qué posición me coloca eso? Y yo digo, bueno, si le permito a este, el otro no querrá. Entonces ellos no se juntarán. Entonces pensé, bueno, entonces iré sin ninguno de ellos. De todas maneras voy a ir. Eso está mal. He llegado que eso está mal. He hallado que eso está mal, perdón. Porque en la India me encontré con la misma cosa, en donde yo creo que hubo el doble de 20 convertidos que hubo en África en un solo llamamiento al altar. Pero no hubo allí nadie que lo patrocinara. Así que, ¿a dónde se fueron? De regreso a los templos de Buda y demás. Uno tiene que reconocer estas organizaciones y estos lugares en donde ellos tienen las misiones y demás para poder llevar sus convertidos y a estas iglesias por todo el país. Párrafo 25. ¿Se dan cuenta en qué predicamento me pone cuando trato de pararme de manera independiente? Oral Robel fue que me dijo eso una vez. Ven, él pertenece a la Iglesia de Dios Pentecostal. Creo, o a la Iglesia del Dios Pentecostal de Sanidad, una de esas. De todas maneras, vean, él representa una iglesia, mientras que yo me paro libre de la iglesia. Y sin embargo, con la iglesia, estoy con la iglesia, la verdadera, el cuerpo de Cristo a través de cada denominación, tratando de juntarlos a todos. Deseo explicarles eso para que ustedes, hermanos, puedan entenderlo. Y ahora, si usted va a un lugar y tiene un grupo de convertidos, si solo va y lleva a cabo una reunión y dice, aquí estoy, la gente vendrá, eso es correcto. En donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pero ¿qué si se convierten? Entonces, ¿quién los va a recibir? ¿Quién los va a acoger? ¿Quién estará allí para conservar aquello que? ¿Quién va a guardar aquello que usted ya ha capturado con el evangelio? Ahora, ¿quién va a recoger el pescado? Si se quedan en la ribera, se van a morir. Alguien tiene que estar allí para hacerlo. Así que usted solamente no puede trabajar sin usted, hermanos. Párrafo 26. Oh, si todos pudieran estar de un mismo corazón. Y por ese mismo principio y simplemente derribar esas pequeñas diferencias en una misma ciudad, Billy Graham puede venir a esta ciudad y pudiera comenzar aquí en este pequeño tabernáculo y llenarlo con 15 o 20 mil personas, quizás o alrededor con la misma duración de días que yo he estado aquí. ¿Por qué? Porque están todos unánimes, juntos, en un mismo acuerdo. Si ellos pueden hacer eso con la letra, ¿cuánto más debiéramos hacer nosotros con el espíritu? Ven, si un hermano, si Oral Robert, si algunos de los otros hermanos vinieran a la ciudad, vayamos a respaldarlo. Es nuestro deber el pararnos con nuestros hermanos. Ven, eso es correcto. Y luego, ¿qué pasa? Se lo muestra eso al púlpito, al público. Si no lo hacemos, entonces, ¿qué le causa eso al público? Vean, mírenlos, aquí ellos tienen a este hombre allí adentro, vean, ven lo que quiero decir, eso es lo que pasa. Párrafo 27. Ahora, los efectos de un avivamiento pueden sentirse por mucho tiempo, sí, y beneficiará a toda la iglesia de Dios. Si tuviéramos 100 convertidos esta noche y cada uno fuera a la iglesia de cada uno de ustedes, vean lo que sea, eso no solamente estaría afectando la iglesia de usted y la de usted, pero estaría afectando el reino de Dios a través de cada uno de estos lugares. Es aquí donde estoy tratando de edificar. No me interesa si aquí desean ser bautizados de esta cierta manera o de otra manera. ¿Qué diferencia hace eso de todas maneras? Dios le dio a usted el Espíritu Santo con sus peculiaridades. Él me dio a mí el Espíritu Santo con mis peculiaridades. Y Dios le da al Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Ahora, ¿quién lo obedeció? Ven, allí lo tienen. Ven. Párrafo 28, por último. Marcamos estas pequeñas líneas y cosas, y eso es justamente lo que el diablo quiere. Pero yo creo, mis hermanos, que viene la hora cuando un grado de verdadera persecución hará que nos juntemos. Entonces sí seremos uno. La iglesia se juntará. Yo creo que todo está en el plan de Dios después de haberlos dibujado este cuadro a ustedes.
Cuando el templo de Salomón fue construido, fue cortado por todo el mundo y un doble, perdón, y un bloque fue cortado de esta manera y otro de esta manera. Pero cuando se juntaron, cada piedra encajó en su lugar sin el ruido de un martillo o el zumbido de una sierra. Era la iglesia del Dios viviente. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de vosotros. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Gran Comisión, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 29 al 38. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Gran Comisión, predicado el 1 de marzo del año 1958, párrafo 29. Y yo creo que a través de la Iglesia de Dios de la Profecía y de las otras grandes iglesias, el Colegio Lee, o el que sea que está aquí y a través de ustedes, hermanos de las asambleas, a través de ustedes, hermanos independientes, y a través de ustedes, hermanos de la unidad, y a través de todos ustedes, que Dios está cortando piedras. Un día la piedra maestra, esa piedra rechazada, cuando la iglesia estaba en la parte de arriba, se dieron cuenta que tenían una piedra rara, y no encontraban el lugar donde encajaba, pero se vinieron a dar cuenta que esa era la principal piedra del ángulo. Y yo creo, hermanos, que uno de estos días nos vamos a dar cuenta que la principal piedra del ángulo es el amor de Dios, Cristo en nuestros corazones, que unirá a cada uno de nosotros como uno solo. Después, la gran iglesia será coronada y Dios se la llevará a la gloria. Amén. Párrafo 30. En los servicios, tal vez les deje ver un poco de las cosas que han estado aconteciendo para que ustedes puedan ver en dónde nuestro Señor Dios, el gran pastor del redil, cómo Él se mueve en maneras milagrosas. Yo digo esto esta mañana para que ustedes, hermanos, puedan entender. Si alguien dice, ¿está el hermano Branham con los de la asamblea? Es de los unitarios. Sí, yo soy de las asambleas. Soy unitario. Soy de la iglesia de Dios. Soy peregrino de la santidad. Soy nazareno. Yo pertenezco a Cristo, al que todos ustedes pertenecen, ¿ven? Y por lo tanto, sí, pertenezco a cada uno de ustedes, hermanos. Somos hermanos, todos juntos, ¿ven? Y ahora, es de esa manera como queremos vivir. De esa manera queremos actuar. 31. En la familia de ustedes, sus propios hijos, casi no se encuentra que dos de ellos estén de acuerdo uno con el otro. Pero son de la misma familia, seguro. Allí lo tienen. Podrán diferir en aspectos, podrán diferir en el apetito, podrán diferir en todo, pero sin embargo son una sola familia. Y nosotros somos la familia de Cristo. Yo no estoy tratando de decir, Jimmy, estoy contigo, Juan, estoy en tu contra. Lo que estoy diciendo es, Jimmy y Juan, los dos estamos en la misma familia. ¿Ven lo que quiero decir? Todos nosotros estamos trabajando juntos en esta granja para proveerle el sustento a la familia. Ahora, esa es mi postura. Si es de casualidad alguien, si de casualidad alguien les pregunta en cualquier momento, solamente háganmelo saber, hermanos. Yo estoy pasando un tiempo muy horrible. Una batalla horrible, claro que sí, pero tengo la esperanza que un día nuestro bendito Señor vendrá. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando los llamados entren, la iglesia de Dios, las asambleas de Dios y todas, cuando los llamados entren a su patria celestial y que sea pasada lista, allí he de estar.
32. Estaré allí con ustedes, hermanos, en un mismo corazón, en un mismo acuerdo, para no separarnos más. Es por ese día que sigo trabajando. ¿Cuánto tiempo nos queda? Alguien dice, el tiempo que desee tomar. Permítanme otros 10 minutos, solo para un testimonio. ¿Está bien, hermanos? ¿No están muy apurados? Quiero contarles de una pequeña experiencia que pasó en un lugar. Cuando estoy en la reunión, no me gusta decir estas cosas en las reuniones, porque pudiera sonar personal. Ustedes, hermanos, hombres, ustedes entienden. 33. No hace mucho en la reunión de la India, quiero contarles de la infalibilidad de las visiones. Había tenido recientemente una visión sobre ir a la India y a África. Y el Señor me había dicho, Él dijo, ve para África primero, después a la India. Y después de varios enredos y demás, el administrador me dijo, yo no quisiera referirme a él como un administrador. Yo nunca le llamo al hermano Bill Bailey administrador. Nosotros tenemos un administrador. Ese es el Espíritu Santo. El hermano Bailey es mi asociado, es mi hermano. Solo que sucede que él hace los arreglos para las reuniones y me ayuda en el proceso. Y él no es más administrador de mis reuniones de lo que yo soy de las de ustedes. O el resto de ustedes son lo mismo. Todos somos una gran familia y un gran cuerpo. No estamos por encima uno del otro. Todos somos iguales. Somos una unidad de Dios trabajando juntos. 34. Y yo anoté la visión inmediatamente después que tuve la visión esa mañana. Y después cuando el administrador, le llamaremos así por el momento, había hecho los arreglos para ir a la India y a él como que no le gustaba mucho el África. Así que él me dijo allá en Chicago, él dijo, hermano Branham, dejemos a un lado África y vayamos a la India. Yo dije, eso depende de usted, hermano. En donde quiera que el Señor quiera que trabaje, está bien. Así me siento, hermanos, aquí esta noche, en donde sea que tengamos. Yo prefiero estar aquí en esta reunión con 5 personas asistiendo que en un auditorio con 6,000 y estar en la voluntad de Dios en vez de estar despidiendo a 5,000 cada noche y estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Ven? Lo principal es hacer la voluntad de Dios. Ya sea en algo pequeño o en algo grande, lo que sea. 35. Acabo de llevar a cabo un avivamiento en una iglesia donde cabían 20 personas. Un avivamiento. Yo no tengo nada en la televisión, no tengo programas que patrocinar o ninguna cosa. La gente solo paga los gastos y eso es todo. ¿Ven? ¿Ven? Así que yo no quiero nada de esas cosas. Si los tuviera, entonces me sintiera con esa obligación. ¿Piensa usted que nuestro querido hermano Oral Robert, el cual es mi buen amigo y un verdadero hombre de Dios, creen ustedes que Oral Robert podría venir a un lugar y llevar a cabo una reunión por 2 o 3 días en una iglesia donde caben 20 personas? Cuando él necesita 7 u $8,000 al día para prosperar. De seguro él no podría. A él le gustaría hacerlo, pero no puede. Él está bajo una obligación. Ahora, yo no tengo el cerebro para hacer lo que él está haciendo, y Dios sabe eso. Así que él deja que Oral Robert lo haga. Él solo me mantiene de esta forma, de modo que yo pueda. Vean, si tan solo nos diéramos cuenta de nuestros límites, de lo que podemos hacer. Así que yo no tengo que tener dinero. Por lo tanto, eso es, allí lo tienen, ¿ven? Yo puedo ir a cualquier lugar donde él me envíe. 36. Si él quiere que yo vaya a África a predicarles a 100,000 personas, él generará el dinero.
De todas maneras, Él lo tiene todo, así que yo no tengo que pedir por Él, así que Él solo me lo da. Si Él quiere que vaya con el anciano santo de Timbuktu, Gravel, Suite, o alguna parte, ustedes saben, y que le predique a 10 personas, amén, yo iré y me quedaré hasta que Él me diga que ha terminado. Por lo tanto, esa es la manera. Yo trato de vivir de esa manera. Y yo no tengo nada, ningún programa que mantener o nada, ¿ven? Ahora, no estoy diciendo, vean, esa es mi porción. Ahora, el hermano Oral Robert, Dios le dio a él otra cosa que hacer. Y al hermano a Allen y muchos otros hermanos que tienen grandes programas radiales y cosas, ellos tienen que tener el dinero. Yo mismo les ayudo a mantenerlos, ¿ven? Hago todo lo que puedo porque me doy cuenta que él es mi hermano. Yo no podría llenar su lugar y como que me da gusto el no tener que hacerlo, ¿ven? Porque no tengo el poder mental para resolver esas cosas. Y así que solo me quedo de la manera que soy, como el congresista Uchau solía decir, usted no puede ser algo que no es. Eso es correcto. Y entre más rápido nos demos cuenta de eso, mejor vamos a estar. Usted solo sea lo que es. Dios lo quiere de la manera que Él lo hizo. Y solo mantenga eso en mente. Y solo sea aquello que, si es un tapete, entonces sea un tapete. Yo quiero ser el mejor tapete que Él haya tenido. Si es que tuviera que ser el tapete o lo que sea que fuere en la casa de Dios, déjenme hacer mi oficio de la mejor manera que yo sé hacerlo para él. 37. Ahora, así que a África, él no quería ir, y le dije, muy bien, no iremos. Después, camino de regreso, me fui a mi habitación, y cuando lo hice, allí estaba una luz suspendida en la puerta. Él dijo, tú ve a África como yo dije. Le hablé al hermano unos minutos después y dije, vamos a ir al África. Esperé un año y finalmente no sé cómo lo hice, pero otra alternativa surgió. Me encontré de regreso yendo a la India. Cuando llegué a Lisboa, Portugal, en donde se suponía que iba a llevar a cabo una reunión allí y seguir adelante y llevar a cabo un servicio de sanidad a la sombra de la Ciudad del Vaticano en Roma, pero mientras estaba en Portugal me sentí enfermo. No sabía por qué. Había salido con el gobernador y estaba comiendo pescado, y ellos lo cocinan en aceite de oliva. Y, oh, hermanos, me puse muy enfermo. Estaba tratando de comérmelo y ser un caballero, pero déjenme decirle, se me puso blanco por todo alrededor de la boca. Yo estaba tan enfermo por ese viejo pescado y cocinado con aceite de oliva. Así que él dijo, hermano Branham, te veo un poquito enfermo. Y yo le dije, me siento de la misma manera. 38. Así que cuando me fui a la habitación del hotel, después de un rato llegó un doctor. Honestamente, no estoy tratando de criticar, pero él tenía una píldora tan grande como la caja que está encima de esa cosa y quería que me la tragara. Le dije, doctor, yo no le daría eso a mi caballo de montar. Dije, es tan, pues, uno ni siquiera podría bajarla por la garganta. Nunca en mi vida había visto una píldora tan grande. Y yo dije, ¿puedo partirla? Él dijo, no, tráguesela. Y yo dije, bueno, espere un momentito a que la enfermedad disminuya. Me esperé hasta que él se fue y tiré esa cosa. Pero él era un buen hombre y hablamos mucho del Señor Jesús, siendo él un católico. Pero hablamos del Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la Gran Comisión. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958.
Hermana Janet, Dios le bendiga. Puede continuar en los párrafos 39 al 48. Disculpas, mil disculpas, no está la hermana Janet. Podemos cambiar el orden. Hermana Erika, Dios le bendiga. Si fuera tan amable, puede continuar. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Disculpará mi voz, he perdido la voz. Te digo del 30, 39 al 48. Okay. Vamos a lecturar la Gran Comisión 280318, párrafo 39. Y después, cuando esa noche me puse tan enfermo, Billy se paró a mi lado y el resto de ellos me dejaron allí. Y yo dije, Billy, no creo que vayas a durar hasta la mañana. Y yo estaba tan enfermo, simplemente ya no podía respirar. Estaba tan enfermo, casi ni me venía la respiración. Tenía que esforzarme para respirar. Y de esa manera estuve toda la noche. Y a la siguiente mañana comencé a irme a la tina de baño. Para tomar un, me fui al baño para meterme en una de esas tinas grandes. La toalla era del doble de tamaño que esta mesa. Y así que me iba a dar un baño y allí estaba suspendida esa luz y dijo, ¿que no te dije que te fueras primero a África? Y caí sobre mi rostro y empecé a llorar. Luego dije, Señor, solo déjame ir a alguna parte, a seguirme, una cabañita allá en las montañas, poner trampas y cazar como siempre lo he querido hacer. No puedo ser tu siervo. Yo ni siquiera tengo el poder mental para servirte. Yo dije, se me olvidó todo eso. Y lo escribí. Yo lo tengo. Pensé que lo tenía ahorita en mi agenda, pero no lo tengo. Pero lo tengo escrito en papel. Párrafo 40. Bueno, yo continué. Él me dijo que subiera a la India, lo cual hice. Y luego cuando regresé, pensando que por 4 años había desobedecido al Señor y viendo esa visión que estaba escrita, la cual había leído cientos de veces, la visión decía que iría a la India primero y luego de regreso a África. Pero él me dijo que fuera a África primero y después a la India, mostrando que Dios sabía que yo le iba a fallar. Pero su palabra, lo que él dijo, no puede fallar. La visión en realidad decía que yo iría a África primero, o a la India primero, y luego de regreso a África. Es allí donde me encuentro el camino ahora, tan pronto como pueda terminar con las casi 20, 30 reuniones que tengo de aquí a julio. Y nos vamos a África. El hermano, nuestro querido hermano David Duplessis, que está allí, ya fue y ha estado hablando con los hermanos y demás para juntarlos. Párrafo 41. Y lo que pasó en la India, me gustaría citar lo de la reunión. Cuando llegamos al lugar, no había unidad. Los hermanos estaban separados. Una iglesia me estaba patrocinando y el resto de ellos no podían entrar porque a ellos no les gustaba esa iglesia. ¿Ven? Allí lo tienen. Y literalmente hay 470 millones de personas en la India. Y la cristiandad es la religión más débil que tienen, la cristiana, contando a los católicos y todos. Estamos como en tercer o cuarto lugar. Los mahometanos tienen 2 o 3 veces más que nosotros. Eso contando a toda la cristiandad. Párrafo 42. Y cuando llegué allá, porque en esta cierta iglesia su principio era vendan India a la India. No necesitamos misioneros, no necesitamos a los americanos. Cuando aterricé en Bombay, allí estaba parado el obispo metodista y muchos de los grandes hombres parados allí. Dijo, señor Branham, en su venida a la India, no venga aquí como misionero. Dijo, nosotros sabemos más de la Biblia que lo que ustedes, yankee, alguna vez pudieron saber. Ahora, no para criticar, pero esa es la verdad. Este es un libro oriental, no es un libro del oeste. Es un libro del oriente. Cuando ustedes obtengan el punto de vista oriental, se encontrarán con un libro nuevo. Eso es correcto.
dijo, nosotros tuvimos la Biblia 2000 años antes de que ustedes llegaran a ser una nación. Eso es correcto. San Tomás fue allá. La iglesia de San Tomás. Yo fui a visitarla cuando estuvimos allá. Seguro, ellos tuvieron la Biblia 2000 años antes que fuéramos una nación. Y nosotros tenemos un pensamiento del oeste, tratando de compararla con la del este, lo cual se contradice una del otro. Todas las parábolas y cosas de la Biblia. Si usted alguna vez va para allá y mira la manera en que viven, usted podrá ver que la Biblia se abre en un nuevo libro para usted, porque es un libro del este, escrito a la manera que viven los del este. Y nosotros somos gente del oeste, viviendo a la manera del oeste. Párrafo 43. Si es la voluntad del Señor esta semana, cuando empiecen a predicar, quiero predicar sobre cuando el este y el oeste se encuentran. Ahora, ellos no lo harían porque no les gustaba la otra iglesia, porque no estaba de acuerdo con nuestros hermanos. Ahora, al verlos así, yo dije, bueno, eso es correcto, vendamos América, América. Esta gente de la India dijo, nosotros queremos tener nuestra propia propiedad. No queremos que los metodistas y bautistas y gente pentecostal de América posean nuestra propiedad. Nosotros queremos ser los dueños de aquí, permitan que los poseemos. Dijo, ustedes hermanos pueden venir a visitarnos. Eso sonaba bien, ¿ven? Pero para yo estar así de esa forma, no era correcto. Aquellos misioneros han sudado sangre por años en ese lugar por las cosas que se han parado. Ellos murieron de amibas y con fiebre amarilla, de fiebre de aguas negras y de todo lo demás que hay allí para traer al evangelio. Debería de darle la espalda a una cosa que un hombre estableció de esa manera para el reino de Dios. Yo soy su hermano, claro que no lo haría. Y sobre su propiedad, ¿de quién pertenece de todas maneras? A Dios, exactamente. Párrafo 44. Pero estando allí, lo hice y ellos me dijeron que no cooperarían. Esa noche, ese día, el alcalde de la ciudad me llevó al templo de los James. Y James John, se me olvidan James. Y son una secta muy curiosa. Están más en el orden del católico. Me llevaron a su papá, que está sentado en una almohada. Eso le muestra las torturas por las que tienen que pasar. Los hombres y las mujeres se sentaban haciendo pequeños trapeadores. Ellos no matarían una hormiga, no pueden trabajar. Tienen que mendigar todo lo que tienen. 4 millones de esos indios casi están. Hay aproximadamente 70 millones de ellos, me imagino, que trabajan y los otros 400 millones son limosneros. Ellos van trapeando el piso mientras caminan o el suelo para evitar pisar una hormiga porque ellos creen en la reencarnación. Pudiera ser una de sus gente. Ellos no matarían nada, ni un mosquito mosca. Un hombre se operó su propio dedo y se murió por eso, porque él no esterilizó el cuchillo con el que se operó, temeroso de matar una bacteria. Pudiera ser uno de sus acentos viniendo de regreso. Párrafo 45. Ahora, uno puede ver al mundo viviendo en una ignorancia como esa, y nosotros que tenemos el evangelio verdadero, nos estamos apuntando uno al otro con nuestras pistolas. ¿Ven lo que quiero decir, hermanos? Estamos discutiendo si uno debiera ser la iglesia de Dios o las asambleas de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios, eso es, ahora, y un siervo de Dios. Noten, luego, esos hombres sentados allí en esa condición, ellos no se podían rasurar. Es un pecado rasurarse, así que se arrancan la barba y se arrancan el cabello o las cosas que tienen que hacer. Fue algo terrible. En ese lugar estaba sentado ese papa de esa manera y escuché que hay 17, creo, o 7 u 8 diferentes representados allí, y yo iba entrando. Cada uno de ellos me dijo que tan pequeño era. Pues eso, James, dicen que ellos, pues que empezaron antes que el Génesis comenzara, y ellos eran mucho más superiores que el cristianismo, y tienen mucho punto bueno. Esto es lo que ese papa me dijo. Él dijo, ¿ustedes se hacen llamar religiosos y usan a todos sus científicos que tienen allá
para no tratar de ayudar a alguien, pero para crear bombas atómicas, para estallarse uno a otro en pedazos. Tenía él razón, ¿o no? Párrafo 46. Miren, cada mentira tiene mucho de verdad en ella. Eso es correcto. Ahora, si es una mentira de verdad tan cierta, lo que nosotros llamamos una mentira negra o una mentira blanca, una mentirita blanca es la mentira de verdad. Uno puede darse cuenta de la mentira grande y negra, pero es esta mentirita blanca la que tiene mucho de, como la que el diablo le dijo a Eva, ¿ven? Solamente una cosita fuera del hogar. Eso es lo que nuestras iglesias están escuchando en el día de hoy. Están diciendo, oh, estás bien en tu principio de bautismo, estás bien en esto y estás bien en aquello, pero falla en hacerle saber que usted tiene que tener amor por el hermano que está allá afuera, aunque esté correcto o equivocado. Ponga su hombro con él, el reino de Dios y la presencia de Dios. Párrafo 47. Ahora, observen esto, como Dios trabaja y estos hombres mientras estaban sentados allí, y yo me sentí como después de que todos hubieran hablado, que varios de ellos habían hablado, sentí como si yo hubiera sido un traidor de Cristo si no decía algo. Y me puse de pie y dije, caballeros, no les podía llamar hermanos, no lo eran. Yo dije, ¿cómo pudieran alguna vez aceptar la sangre del sacrificio por su pecado y no matan ni una mosca? Dije, ¿cómo pudieran hacerlo? Les dije, la sangre es el antídoto. La sangre fue la que nos trajo del jardín del Edén. Y la célula de sangre es vida. Fue la vida pervertida que nos trajo a muerte. Se necesita la misma célula de sangre rota para llevarnos de regreso de nuevo a la vida. Esta es una vida pervertida. Y quiero decirles, hermanos, que no importa cómo traten de parcharla y que también traten de hacer esto, y qué tan limpios traten de vivir y qué tan justos traten de vivir, nunca funcionará. Esta vida en el principio fue condenada por Dios y no debe parcharse, debe morir y nacer de nuevo. Tiene que ser un nacimiento. No hay manera de rodearlo. ¿Ven? Párrafo 48. No contratar de ser mejor, de unirse a la iglesia o dejar sus costumbres. Ustedes pueden hacer todo eso y aún no tener vida eterna. ¿Ven? Ustedes pueden unirse a la iglesia, pueden pertenecer a su denominación, pueden vivir como si hubieran sido trazados con una regla. Aquellos fariseos lo hicieron y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, es el diablo. ¿Ven? Estamos tratando de poner obras todo el tiempo, algo que nosotros podemos hacerlo, algo que podemos edificar. Dios no necesita nuestros edificios, Dios necesita nuestra alma. Y durante ese tiempo, esa noche, cuando yo dije, que Dios hable, aquel que es Dios esta noche y en la plataforma. Ahora que ustedes estoy haciendo esto, diciendo esto para que ustedes, hermanos, puedan ver la confianza que pueden tener en Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos recordando con la lectura de este glorioso mensaje en la Gran Comisión, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 49 al 59. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje, la Gran Comisión. Párrafo 49. En esta reunión esa noche, cuando iniciaron, había rajas sobre almohadas y estaban los maometanos y los budistas. Me tomó más de 2 horas y media el llegar tan solo al estrado donde iba a predicar. El alcalde estimuló que si me quedaba los 3 días, perdón, el alcalde estimó
que si me quedaba los 3 días o los 5 días que se suponía que me iba a quedar, que hubieran estado unas 500.000 personas afuera en Bombay. Si hubieran escuchado, hubieran venido. Y pensé, bueno, si estos predicadores no quieren cooperar, entonces déjenlos quietos. Pero cometí un error. Debía haberme regresado y no volver hasta tener la cooperación. Porque esa noche, cuando fuimos a la reunión, uno no podía repartir las tarjetas de oración. No había manera de hacerlo. Así que tuvimos a la milicia para que nos ayudara a subir uno a la vez. Y luego, párrafo 50, había miles de miles y miles de miles de personas. ¿Quién sería el primero en la línea de oración? Gente a la que uno ni siquiera le puede hablar. Pero después, cuando el Espíritu Santo empezó a revelarles y empezó a decirles cosas, yo veía quiénes eran, pero tenían que deletrear sus nombres. Yo no podía ni siquiera pronunciarlos. El lugar. Después pude sentir por el Espíritu Santo que venía algo que era. Ellos estaban pensando que era telepatía. Así que yo pensé, Señor, si tú tan solo me das gracia. Pasaron como 2 o 3 horas. Un leproso pasó, no tenía brazo. Y yo lo tomé en mis brazos y empecé a amarlo. Él simplemente lloró al ver que le importaba a alguien. El mundo desfallece por amor, hermanos. Ahora, usted tome a su hermano en los brazos. Vea si no hace que las cosas se pongan un poquito diferentes, ¿ven? Ese mismo amor que obró en un leproso, obrará en su hermano, que usted piensa que está equivocado. Eso es correcto ahora. 51. Y yo lo tomé en mis brazos y él lloró. Y el segundo después de eso era un hombre ciego. Había estado otro hombre ciego que pasó. Se le dijo quién era él, de dónde venía y todo lo demás. Yo dije, el Señor Dios lo ha sanado, hermano. Hace muchos años él murió por usted y su sanidad está asegurada. Si usted tan solamente lo cree ahora, vaya y reciba su sanidad. 2 o 3 de los leprosos habían pasado. La única cosa que vi fue de dónde eran y lo que habían acontecido. Yo no dije nada más. Eso fue todo lo que dije, lo que podía ver, y paré de hablar. Luego, este pasó por la línea, un hombre ciego. Le dijo quién era. Dijo, usted es un pordiosero. Usted tiene 2 hijos. Usted tiene una esposa. Ella es una mujer delgada. Se le dijo cuál era su nombre y cómo la nombraban. Eso estaba bien. Y luego, cuando lo estaba pasando, se desarrolló una visión. Ahora, eso es cuando el Señor está hablando. Lo otro era lo que el hombre estaba haciendo por él mismo. Eso es lo que usted ve en la plataforma. Es lo que usted está haciendo, no yo. Es la fe de ustedes lo que lo hace. 52. Ahora, luego, cuando eso se abrió, yo me fijé y vi al hombre parado frente a mí. Él se miraba un poco más gris que como se miraba parado allí. Y él podía ver, sus ojos estaban abiertos. Y se estaba regocijando y hablando con la gente. Esa es la nota clave. Allí estaba. Yo pensé, oh Dios, allí está. No hay manera, hermanos. Nosotros somos personas sujetas a eternidad. Y nos vamos a parar en su presencia todos juntos un día de estos. Quiero decir, cara a cara con él. No hay manera de explicarlo. Cuando usted sabe qué va a suceder, allí está. Nunca he visto que falle ni una sola vez. El otro día en Waterloo, después que ese grupo de ministros estaban tan en contra mía y yo estaba orando, pensé, Señor, me encuentro en un predicamento. Yo no sé qué hacer. Cientos de personas sentadas allí, tan frío como podía estarlo, parados allí. Y de repente escuché algo. Yo pensé que era un avión pasando por el techo. Volté a mirar al doctor Bailey y él estaba mirando el órgano. Él pensó que la mujer había puesto en reversa el aire del órgano. Nos dimos cuenta que era un órgano eléctrico y esto venía de arriba como un rugido. Y eso bajó y me sacó. Empezó a temblar, barrió por todo el edificio. La gente simplemente se puso blanca y cayeron de espaldas.
con sus cabezas para atrás de esa manera, como un viento recio, solo que no era un viento, era un sonido. El Espíritu Santo moviéndose por el edificio, estremeciéndolo, y nosotros lo tenemos en cinta. Párrafo 53. Y yo pensé, el gran Espíritu Santo no se comporta mal en ningún modo. Pensé, yo nunca lo he visto a él hacer nada sino lo que está en la Escritura. Y cuando me fui a la casa, había estado orando, Señor, ¿en qué parte podría estar si el Espíritu Santo actuará de esa manera? En San Juan 12 vemos en donde nuestro Señor estaba orando, y unos de ellos decían que cuando el Padre le habló a él, decían que había sido trueno. Dios todavía vive, hermanos, y estamos buscando algo que está más allá en algún lugar, cuando lo tenemos ahora mismo. Esto es, no permitan que se les pase por alto, como ha sucedido a través de las edades, como sucedió en los días de Juan el Bautista. Ellos no supieron quién era él. La gente no sabe lo que es este Espíritu Santo. No es algo en lo que podamos organizar una organización. Lo cual no estoy criticando eso, hermanos. No es algo de lo que debamos discutir. Es algo para amar y para adorar. No es para que se separen unos de los otros. Es para juntarnos unos con los otros. Lo estamos usando como una herramienta. No mejoramos el reino de Dios cuando nos hacemos diferentes el uno del otro. Tenemos que juntarnos nosotros mismos en esto. Entonces el real Espíritu Santo nos traerá eso a nosotros. Hermanos, simplemente tiene que hacerlo. Es el mismo amor de Cristo para nosotros. Párrafo 54. Y noten, en la reunión de la India, estaba un hombre, lo vi parado allí como una sombra azul. Y cuando la visión me dejó, oh, qué sensación. Supe entonces que tenía que suceder. Dios así lo dijo. Entonces podía hacer uso de la palabra. Entonces yo podía ser el jefe porque era, discúlpenme esa expresión, no era yo, pero el Espíritu Santo obrando, él era el jefe. Si Dios viniera el día de hoy y me mostrara una visión que George Washington va a resucitar del cementerio presidencial, yo invitaría a todo el mundo para que viniera a ver el acontecimiento. Exactamente. Sucediera si Dios así lo dijo. ¿Cómo pudiera fallar? Tengo 48 años de edad. He visto visiones desde que era un niño pequeño de 2 años. Y nunca ha fallado ni una sola vez. Para mí es Dios. 55. Si yo no puedo hacer que el mundo lo vea, ¿qué diferencia hace? Ellos en ninguna edad lo vieron, pero Dios es justo. Él lo manda de todas maneras. Después, cuando todo termina, dicen, bueno, nosotros no supimos eso. ¿En verdad esto sucedió? Yo no lo supe. Oh, sí, siempre ha sido de esa manera. De esa manera es hoy, hermanos. Escuchen. Esta es la hora, este es el día. Ustedes están buscando algo más allá y el diablo está tratando de colocar algo allá en otro tiempo. Ustedes estarán en el milenio antes de lo que imaginan. Ahora es el tiempo del fin. Así que entonces cuando esta visión vino y el hombre estaba viendo, luego él estaba todavía parado allí. Dije, ahora a ustedes, caballeros. Nos encontrábamos en el templo de los Jains y todos ustedes estaban diciendo que comenzaron antes del Génesis y que insuficiente era este Dios y cómo fue que todos sus discípulos hicieron esto, aquello y lo otro. Y así sucesivamente, y dije, yo conozco sus pensamientos. Ustedes creen que yo estoy leyendo por telepatía, porque eso es lo único que han visto. Aquí mismo, ahora, eso es lo que está en sus mentes. Pero yo digo, aquí está un hombre ciego y el hombre acaba de testificar que se volvió ciego. Lo cual el Espíritu dijo que fue hace 20 años por mirar el sol.
él adoraba el sol y él ha estado ciego, sus ojos eran tan blancos como mi camisa. Y dije, él ha prometido que si vuelve a ver, él servirá al Dios que le regrese la vista. Él está dispuesto a cambiar. Y dije, ustedes mahometanos, ustedes son los más numerosos. Vengan aquí y regrésenle su vista a este hombre. Allí lo tienen. Párrafo 56. Yo no hubiera dicho eso por nada, hermanos, si Dios no lo hubiera dicho primero, ¿ven? En la visión dije, ahora vengan y denle su vista. Y yo dije, ustedes adoradores de Buda, yo reto al sacerdote del Buda a que vengan y le dé su vista. Ustedes, James, estando hoy en el templo, yo reto a cualquiera de sus sacerdotes a que vengan y le den su vista. Y él adorará a Dios, al Dios que le dé la vista. Oh, hermano, ese era el grupo más silencioso. Claro que lo era. Y dije, ¿qué pudieran hacer? Ustedes le pueden decir que estuvo equivocado al adorar al sol. Él adorará. Y yo dije, yo creo que él está equivocado. Él está adorando a la criatura, la creación antes que al creador. ¿Ven? Dije, yo creo que él estaba errado. Yo dije, ¿qué harán ustedes, mahometanos, para cambiarlo? ¿Cambiará únicamente su manera de pensar? ¿Qué si ustedes ya lo toman? ¿Le cambiarán su forma de pensar? ¿Qué si ustedes budistas lo toman? ¿Ustedes le cambiarán su manera de pensar? Eso es correcto, con psicología. Párrafo 57. Pero hermanos, les quiero preguntar algo. ¿Qué otra cosa pudiera hacer el metodista por el que no pudiera hacerlo también la bautista? Tenemos la misma cosa aquí en América, solo que nosotros adoramos a un solo Dios. Pero todos los bautistas quieren que todos sean bautistas y quieren que todos los metodistas y los pentecostales quieren hacerlos a todos pentecostales. La Iglesia de Dios los quieren a todos de su lado. La Asamblea los quieren a todos de su lado. ¿Qué es? Ellos tienen que ser bautizados de esta, aquello u otra manera. O tienen que decir ciertas cosas. Tienen que... ¿Qué es? Psicología. No quiero ser el que hiera sus sentimientos, pero hermano, tengo que ser honesto. Esta pudiera ser nuestra última vez que vayamos. Es verdad. Y yo dije, tenemos la misma cosa en América. Solo de esta iglesia a la otra iglesia. Si la iglesia de Dios no me trata bien, me uniré a las asambleas. Si las asambleas no me tratan bien, seré de los unitarios. Allí lo tienen. ¿Qué es? Es la misma cosa. Como los paganos, los incrédulos, es verdad. Pongan su ancla en Cristo una vez. Quédense allí. Eso es correcto. 58. Luego, cuando dije ciertamente no pudieran hacer algo más por él, ni uno ni el otro, no importa quién sea, pero dije, ustedes no le pueden dar su vista. Ustedes mahometanos, tampoco ustedes yains, y tampoco pueden los bautistas o ninguno de ustedes le puede dar su vista. Y tampoco yo puedo darle su vista. Pero yo dije, el Dios del cielo que resucitó a su Hijo Jesús, el cual ustedes piensan que es telepatía, me ha mostrado en visión que el hombre recibirá su vista. Y si no la recibe, soy un profeta falso. Ahora, si él la recibe, ¿cuántos de ustedes levantarían sus manos indicando que abandonarán sus dioses paganos? ¿Ven en dónde están parados sus sacerdotes? Cada uno de ellos se ha quedado en silencio. Con razón están callados. Yo estaría callado también si el Dios del cielo no me hubiese mostrado algo en este momento. Dije, ahora nos daremos cuenta si es correcto o no. Párrafo 59. Y todos estaban callados. Tomé al pobre hombre y lo jalé hacia mi pecho. Dije, Señor Dios, quien hizo los cielos y la tierra, así como fue en el tiempo de la Biblia, ha regresado otra vez. Se ha conocido el día de hoy que tú eres Dios y que tu iglesia prevalecerá en contra de cada puerta del infierno. Así sucederá. Y muchos de estos hombres que están aquí sentados, quienes han salido allá afuera a trabajar,
pensando que estas cosas pertenecen a otra edad. Que sepan que su labor no ha sido en vano. Ellos predicaron de la mejor manera que sabían, bajo esas circunstancias, y predicaron con las cosas que tenían a su disposición. Pero ahora tú has venido a la escena. Ellos no interpretan la oración, por supuesto. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir este glorioso mensaje, la Gran Comisión. Mensaje predicado el 1 de marzo del año 1958. Voy a continuar y concluir los párrafos 60 al 71. Y al estar orando al Señor, yo le tenía recargado en mi pecho. Cuando lo separé de mí de esta manera, él soltó un grito con todas sus fuerzas, corrió y agarró al alcalde de Durban y lo besó. Su vista era tan buena como la de cualquier hombre está aquí. Entonces, ¿qué sucedió? Allí estaba él parado. Cayó de rodillas, levantó las manos al aire y lloró. Miles observándolo. El hombre lo ha testificado aún al presidente de la India, lo cual allá en Nueva Delhi, este octubre próximo, si yo lo deseo, tiene un anfiteatro allá donde pudiera meter a 1 millón de personas en un esfuerzo en conjunto por toda la India. Párrafo 61. Entonces yo dije, ¿cuántos de ustedes de aquí recibirán a Jesús como su salvador personal? Ustedes mahometanos y budistas y demás, sus manos se levantaron por todas partes, y causaron una revuelta. Me sacaron los zapatos, rasgaron mi... Duré una hora quitándomelos con la ropa desgarrada. 5 o 6 líneas no podían mantenerlos atrás. Ellos se metían por entre sus piernas y demás. Los de la India son supersticiosos. Ellos querrán tocarlo a uno o algo como eso, tratando de entrar. Aún las madres arrojaban sus bebés para tratar de que recibieran un toque. Tuve que dejar la ciudad al siguiente día porque no pudieron mantenerlos por más tiempo. No había lugar donde meterlos. Párrafo 62. Jesús dijo, «Id y predicad el Evangelio». Eso es correcto. Estamos construyendo escuelas, organizando, educando. Nada en contra de eso. Eso está bien, nada en contra. Pero él dijo, predicad el Evangelio. Él no dijo, construyan iglesias. Él nunca dijo, construyan organizaciones. Él no dijo, construyan escuelas. Él no dijo, tengan seminarios. Él dijo, predicad el Evangelio. Nos dimos la vuelta e hicimos otra cosa. Esa es la razón por la que los paganos están en la condición que están hoy en día. Esa es la razón de estas cosas. Pero, mis hermanos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob todavía vive hoy. Eso es correcto. Él es el mismo Dios. Eso me recuerda de una cosa que les diré y entonces me tendré que ir, si tienen solamente un par de minutos más. Párrafo 63. Como todos saben, a mí me gusta cazar. El hermano que está sentado aquí de Columbia Británica Norte, un día salí de las montañas con mi barba así de larga. Ya se estaba poniendo gris, con un viejo sombrero puesto, overoles, y no me había dado un baño en 2 semanas. Y traía 21 caballos. Me imagino que yo olía peor que los caballos, sin haberme bañado y todo sucio y sudado. Había estado cazando osos arriba en las montañas. Esas experiencias que he tenido con Dios vivirán conmigo para siempre hasta que muera a solas. Estaba en un lugarcito donde había una tienda más o menos la mitad del tamaño de este cuarto. Tenían de todo allí. Estaba una mujer joven, como de 30 años. Nunca había visto la ciudad en toda su vida. En su vida. Un lugar muy escondido. Me imagino que la única carretera pavimentada sería la de Edmonton por Edmonton. Eso sería como a 400 o 500 millas, 643 kilómetros, a 804 kilómetros de distancia, estando como a 200 millas, 321 kilómetros. Yo creo, estando a 200 millas de una carretera pavimentada y luego cuando se termina, entonces sigue otra por un largo trecho, muy arriba a Ea Spain en Columbia Británica Norte. Párrafo 64. Estando parado allá atrás, estaba tratando de jalar al piño de caballos y atándola. Un hombre bajó al lugar y dijo,
Hola, hermano Branham. Ese era él, un granjero. El Señor mostró una visión, lo llamó a la obra y ahora acaba de regresar de Cuba y va de camino otra vez al campo misionero. Yo estaba en aquel lugar por la parte norte y la dama se acercó y con toda esa barba y cosa, la dama se acercó y me tocó por la espalda. Dijo, ¿no es usted el hermano Branham? Y le respondí, sí, señora, ¿cómo me reconoció? Dijo, yo tengo su libro. Le dije, ¿cómo puede recibir un libro hasta acá? Llega dos veces al año al correo en un trineo de perros. O en aquel tiempo grandioso vendrán del este y del oeste. Párrafo 65. En una ocasión muy arriba en las montañas en el Colorado estaba cazando alces, no para obtener la caza, únicamente para estar a solas con Dios. Ustedes pueden quedarse con todo el borde delgado de la Florida que quieran. Eso es lo que el hombre le ha hecho. A mí me gusta de la manera que Dios lo ha hecho. ¿Ven? La naturaleza pura. Me subí muy arriba en las montañas, bien alto, porque los alces todavía no habían bajado. No había suficiente nieve que la corriera hacia abajo. Me encontraba por lo menos a 35, 40 millas, 56 a 64 kilómetros, alejado del ser humano, muy adentro de Berta Páez y Rabí Er Páez, más allá del río Trubilsome, en donde solía apacentar ganado cuando era muchacho. Párrafo 66. Hoy, perdón, hay una cosita que quiero decir aquí mismo al respecto. Yo solía, cuando juntaban al ganado en la primavera, cuando llevaba al ganado al forestal Arab, la asociación Erebor pastoreaba en el valle, y si usted puede producir una tonelada de heno y tiene una marca de la Cámara de Comercio, usted puede apacentar una vaca en el forestal Arapo durante el verano. Así que apacentábamos en el lugar y nuestra marca era un trípode, un gran diamante. Los de la marca Bar Diamond estaban enseguida de nosotros, los cuales eran los Grimes. Y todos ustedes conocen los Grimes, el hombre de corrida de caballo. Él trabaja con 20 hombres todo el tiempo. Y el nuestro era un negocio pequeño. Teníamos el último lugar de la irrigación en la parte este del río Trubilsome, muy arriba. Así que entonces, ustedes saben, el río está dividido de esta manera y baja del norte por la ladera este y oeste. Bueno, cuando pastoreábamos allí unos 150, 241 kilómetros, 200 millas, 321 kilómetros por todo ese lugar pastoreábamos. Párrafo 67. Así que ellos tenían una cerca divisoria desde la propiedad privada a la propiedad de gobierno. Muchas veces, si me quedaba allí sentado todo el día, observaba cuando estaba metiendo al ganado por ahí. Me sentaba con mi pierna alrededor del cuerno de la montura, como todos ustedes saben, observando. Y el inspector se paraba allí, contando al ganado a medida que pasaba. Él examinaba el ganado. Hermanos, él no se fijaba tanto en la marca, sino en la célula de sangre en el ganado. La marca podía pasar. Tenía algo que ver, pero era la sangre de la vaca, sin importar qué marca tuviera. Si esa vaca no era un Hereford pura sangre, ella no podía pasar al pastizal. Párrafo 68. Yo creo que de esa manera va a ser en el juicio. No será si usted es de la Iglesia de Dios o las Asambleas de Dios. Será la marca de sangre lo que hará la diferencia. No importa qué clase de marca esté usando, solamente entrarán aquellos que han nacido de nuevo. Observé allá arriba en las montañas, llegó una tormenta y me tuve que esconder detrás de un árbol y permanecí allí un ratito mientras que la tormenta pasaba. Y de repente, después que hubo terminado la tormenta, me asomé un poco por detrás del árbol. Durante la tormenta llovía un poco y después nevaba otro poco y luego el sol salía y la derretía y tal vez volvía a llover. Párrafo 69. Y cuando salí, se había puesto frío durante el tiempo que estuve escondido en el árbol y el sol se estaba ocultando en el oeste. Y el gran ojo se asomaba brillando por este lado y un gran arco iris atravesó el valle en donde las siempre vivas se habían congelado después de la lluvia. Ustedes saben cómo se ve cuando congela en el árbol. Y el sol contra esto había formado un arco iris, y yo miraba la lluvia.
Mi madre, la madre de mi madre, salió de esta reserva de allá arriba, y al convertirme no me quitó ese llamado del abismo. Amo el bosque. Así que me quedé parado allí y empecé a llorar. Pensé, oh gran Jehová, como dije anoche, Él guía mis pasos con su mirada. Así que entonces allí estaba Él mirando. Allí pensé, sí, el sol está muriendo en el oeste, el día ha terminado, el arco iris representa el pacto, estamos en el tiempo del fin. Usted mire a cualquier parte de y podrá ver a Dios, si mira cuidadosamente por un ratito. Usted puede verlo a Él en su hermano que no le cae muy bien, si tan solo mira. Usted lo puede ver a Él en la organización que no le gusta, si mira alrededor, eso es todo. Él estará allí, así que no se preocupe. Párrafo 70. Y luego yo observé eso y empecé a llorar. En un momento después escuché a ese viejo lobo aullando allá arriba de la montaña y su compañera respondiéndole muy abajo. Ustedes saben lo que David dijo, cuando un abismo llama a otro abismo, un abismo llamando a otro abismo. Escuché al viejo alce bramando, la tormenta los había separado. A través de todo el soplar del viento, la madera cayendo, el alce se había quebrantado. Ellos estaban bramando uno al otro para juntarse. La compañera del lobo estaba llamando, juntémonos de nuevo. El ojo del sol estaba llamando al arco iris, juntémonos de nuevo. El espíritu llamando a la iglesia, juntémonos nuevo, vamos a unirnos. Dios estaba allí. Párrafo 71. Y mientras yo estaba allí adorando, oh, empecé a correr y dar vueltas y vueltas alrededor del árbol tan fuerte como podía, solo para dar rienda suelta a mi sentir, gritando tan recio como podía. Movimiento mi mano. Usted hubiera pensado que era un santo rodador, de seguro. Si alguien me hubiera visto, pero tal vez que estaba demente, corriendo y dando vueltas y vueltas alrededor del árbol, pero estaba adorando a Dios. Yo lo había visto, todo está llamando. Un abismo llama a otro abismo, como el espíritu ahora llamando a la iglesia, llamándolo su cuerpo, juntémonos. Estemos ahora juntos, el sol se está ocultando. Es más tarde de lo que piensas. Juntémonos. Una exhortación es dada por alguien en la audiencia. Amén. ¿En dónde habló el espíritu? Cuando el arco iris, el sol llamó al arco iris, cuando el lobo llamó a su compañera, cuando el alce llamó a su compañera, Jesús estaba llamando a su compañera a la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Estoy aquí hombro a hombro con ustedes ante el trono de Dios para ayudarles de cualquier manera que pueda hacerlo. Yo soy su hermano. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, la gran comisión. Servicio realizado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, del día 1 de marzo del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, pasamos al siguiente mensaje a la lectura. Siguiente mensaje titulado A Él Oír, mensaje también predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1958. Esto ya es en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana. Reina en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios bendiga, mis hermanos y hermanas. Iniciando el mensaje A Él Oíd. Predicado el 1 de marzo del año 1958 en Chattanooga. Párrafo 1. Desde lo más profundo de nuestro corazón, saber que nos has dado el privilegio de reunirnos de nuevo para ministrar en el nombre de ese Hijo tan amado que enviaste a la tierra para redimirnos de la vida de pecado a una vida de servicio para Él. Te pedimos, querido Dios, que nos perdones nuestras faltas y todas las cosas que hemos hecho, dicho o incluso pensado que serían contrarias a tu voluntad. Pedimos perdón. Y oramos, Señor, que nuestros corazones estén en condiciones ahora para recibir a Cristo en nuestras vidas mediante la predicación de la palabra, dándonos fe para creer esta noche para un gran y extremo servicio de sanidad,
que todos los que están necesitados sean sanados. Escucha las oraciones de tu pueblo y que tengamos comunión alrededor de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Esta noche llegamos un poco tarde y el programa fue un poco largo. Mañana por la noche intentaremos llegar a tiempo, si es posible. Ahora, mañana por la noche es el servicio de clausura en el edificio. Está en el frente. Leí viniendo que esta noche sería la última noche, pero mañana es la última noche. Y si el Señor quiere, mañana por la noche quiero predicar sobre el tema las puertas dentro de las puertas. Y quizás el mensaje comience mañana por la noche alrededor de las 8, dando aproximadamente media hora para los preliminares y así sucesivamente. Y ahora, también quiero anunciar que esta noche será la última vez que podrán obtener los libros, las fotos o las cintas de la reunión. Mis amigos y compañeros de trabajo, Leo Mercier y Jen Wood, están en el estante de libros, con los libros y la foto, y también con las cintas. Así que recuerden, esta es la última vez. No vendemos los domingos. Nosotros hice de eso una práctica. Si usted lo hace, está bien. Eso es entre usted y el Señor. Pero yo no vendo nada los domingos. Y además, quiero anunciar que mañana por la tarde, en los servicios de la tarde, será el momento en que se repartirán las tarjetas de oración. El auditorio aquí será alquilado por otra parte mañana por la tarde. Los servicios se realizarán en un teatro de la ciudad, que supongo que ya lo han anunciado. No sé el nombre del lugar, pero ahí es donde se repartirán las tarjetas de oración, desde las 2:30 hasta las 3:30 de la tarde de mañana, porque regresaremos en el tiempo, cuando limpien el lugar, para que podamos volver aquí, en este auditorio, mañana por la noche. Asegúrense de recordar esas cosas. Párrafo 3. Y ahora, por supuesto, muchos de ustedes, supongo, estarán fuera de sus propios servicios. Ahora, ese es su puesto del deber. Nunca tratamos de llamar a un cristiano de su iglesia cuando su iglesia está abierta. Pero si está enfermo y necesita ser sanado, estoy seguro de que si usted habla con su pastor, él lo disculpará mañana por la noche, si viene para que se ore por usted. Estoy seguro de que le mostraría mucha cortesía a usted y a la causa. Y ahora esta noche deseo leer, solo para un mensaje corto, una escritura que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 17. Y solo unos pocos versículos para un texto, o más bien para un contexto. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Amén. Párrafo 4. Y como texto, quiero tomar esas últimas 3 palabras. A él oír. Tenía algo más en mi corazón para el mensaje de esta tarde, pero nosotros empezamos tarde, así que dejaré eso para otro momento. A él oír. Párrafo 5. Usted sabe,
Tal vez esta escritura ha sido leída por decenas de miles de personas desde que fue escrita. Y cada vez que lo leen, aprenden algo nuevo, porque es la palabra del eterno Dios. Les escribiría una carta a ustedes. Ustedes lo agradecerían. Me escribirían una a mí. Se los agradecería. Pero tan pronto como la lean y el mensaje de eso a usted, o yo lea el suyo, eso quizás sellaría el valor de la carta. Si usted lo guardara para que lo lean sus hijos o alguien más, no significaría mucho. Y después de que usted muriera, no significaría nada, nunca más. Pero no es así con la palabra de Dios. Ella no fue dada para ningún individuo, sino para cada individuo. Mis palabras no están inspiradas. La palabra de Dios es inspirada. Y a lo largo de las edades, cada persona que lee la palabra de Dios obtiene una bendición al leerla. Amén. Y ella le hace algo a usted. Le acerca a una comunión más cerca con Dios. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alma de un hombre vive de la palabra de Dios. Amén. Lo fortalece el hombre interior. Y nos hace sentir bien saber que nuestra alma puede alimentarse de las cosas buenas que Dios nos ha escrito. Es su carta a su iglesia. Y es tan inspirador mientras leemos. Nos hace algo que nada más nos puede hacer. Nos hace algo que nada más nos puede hacer. 6. Ahora, en este caso que estamos leyendo esta noche, Dios se estaba preparando para hacer algo. Y por lo general, antes de que Dios esté listo para hacer algo o que deba decir, antes de que Él haga algo, Él siempre hace que se entienda o da una advertencia o da un testimonio de algo que está dispuesto a hacer. Y Dios se reúne en el consejo de los hombres. Una vez con 500, una vez con 70, tres e incluso con una persona. Es por eso que podemos tener tal consuelo, saber que no importa dónde estemos o en qué condición estemos, una palabra nos traerá su presencia. Amén. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa fue la promesa divina del Hijo del Dios viviente, reuniéndose con nosotros. Amén. Párrafo 7. Y ahora, en esta ocasión, él estaba tomando el testigo oficial. Él se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Y siempre me gusta pensar en esos tres, como por lo general se encuentran esos tres con Jesús. Cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, lo encontramos tomando a Pedro, Jacobo y Juan. Esto puede que no sea cierto, pero me hace sentir bien a pensar que esto, Pedro, fe, y Jacobo, esperanza, y Juan, amor, esperanza, fe y amor. Y él los estaba llevando a lo que somos, llamado Monte de la Transfiguración. Pero Pedro se refirió a eso más adelante como el Monte Santo. No creo que quisiera decir que la montaña era santa, pero fue el Dios Santo en la montaña quien la santificó. No creo que haya una iglesia santa. Creo que es el Espíritu Santo en la iglesia lo que es santo. No es un hombre santo, es el Espíritu Santo en el hombre, es la parte santa. Y la montaña era solo otro montón de tierra que el Dios Santo había creado. Y los tomó aparte y subieron al monte tres hombres. Y tres es una confirmación en el Antiguo Testamento. En boca de dos o tres testigos sea establecida toda palabra. Y luego hubo tres que vinieron de gloria. Allí estaban Moisés, Elías y Jesús. Dios,
Este evento iba a ser tan grande que hasta el cielo como la tierra tenía que presenciarlo. Oh, debe haber sido algo extraordinario. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Esa es su palabra. A él oír, Chanatuga, Trice, Estados Unidos, 1 de marzo del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Rosalía, en los párrafos 8 al 15. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a él oír del 1 de marzo de 1958, párrafo 8. Usted no encuentra a Dios dando vueltas como nosotros, sus hijos, pero cada palabra tiene un significado. Cada paso que dio el Hijo de Dios tenía un significado. En todas las cosas, dijo, Él agradó al Padre. ¿No sería grandioso si su iglesia pudiera decir lo mismo? Yo hago siempre lo que agrada al Padre. Supongo que si le preguntara a esta iglesia esta noche o a esta parte de la iglesia, ¿cuántos podrían levantar la mano y decir, siempre hago eso, lo que agrada al Padre? Si usted fuera honesto consigo mismo, no habría una mano en el edificio, porque no hacemos eso, pero Jesús lo hizo. Dios estaba mostrando algo aquí en mi forma de pensar. Párrafo 9. Ahora, sé que estos ministros detrás de mí pueden estar preguntándose por qué en tipo eso estaba mostrando la segunda venida de Cristo. Esa es la forma real de abordarlo. Porque mostró primero Jesús glorificado, segundo el mensaje a los judíos, que serán los dos profetas del Apocalipsis, 11 Moisés y Elías. Y cuando miraron hacia atrás, vieron solo a Jesús. Pero la palabra de Dios es tan inspiradora que toda la Biblia encaja en cada palabra. Usted puede predicar la segunda venida, puede predicar la sanidad divina, puede predicar la resurrección o en cualquier lugar de la Biblia. Desde cualquier lugar de la Biblia, muéstreme otro libro que pueda producir eso. No está escrito. Pero lo llevaré a otra fase de la escritura, para Fordyes. Dios nunca le pidió a un hombre que hiciera algo que él mismo no haría. Es por eso que cuando Dios pronunció la muerte sobre la raza humana, debido a las transgresiones, Dios tuvo que hacerse carne y morar entre nosotros, morir para pagar esa pena. No podía morir como el Dios inmortal, porque no hay muerte en sus moradas. Entonces Dios tuvo que hacerse carne para poder probar la muerte. Por eso tuvo que morir para salvarnos de nuestros pecados. También tomó nuestras enfermedades y las llevó. Y vemos aquí que Él estaba colocando un hijo, como estaba en prototipo en las antiguas escrituras. Párrafo 11. Ahora, si se fijan en la versión King James, encontrarán muchas escrituras que confunden. Por ejemplo, Santiago, bueno, digo Juan 14, es uno, bueno, decía, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. ¿No suena un poco extraño? En la casa de mi padre una casita. ¿Hay muchas grandes mansiones en una casa? Creo que fue Moffat. No me equivoco. Pero la traducción que dio fue más ridícula que esa. Dijo, en el apartamento de mi padre hay muchos apartamentos. Como si fuera a alquilar uno de los apartamentos de Dios para vivir. Ninguno está correcto. En la traducción original dice, en el reino de mi padre hay muchos palacios. Pero en la versión King James, mientras los traductores lo estaban traduciendo para el rey, lo estaban traduciendo de la manera en que lo entendían los ingleses. Ahora, el padre era el rey y su dominio era su casa. Y él era un padre sobre toda esta casa. Y eso es muy escritural. Párrafo 12. En el Antiguo Testamento, un padre poseía una gran parte del terreno. Y él había contratado sirvientes por todas partes, pequeños lugares y casas o tiendas que velaban por su rebaño. Ahora, cuando un niño nacía en esta casa, el padre no tenía tiempo para cuidar al hijo de la manera que debía. Así que iba y contrataba a un tutor o un instructor, alguien para educar al niño. Ahora, aquí es donde creo que la iglesia pentecostal cometió un error. Cuando ese hijo nació en la familia, era un hijo al nacer, pero su herencia aún no estaba determinada. Dependía de su carácter. Entonces,
aunque siendo un hijo, y si era un hijo desobediente, no heredaba nada, pero aún así era un hijo. Pero si era un hijo obediente, era heredero de todas las cosas. Y nos han enseñado, no solo a través del ámbito pentecostal, sino a través del grupo de santidad y el bautista y más, que cuando nacemos de nuevo, somos hijos de Dios. Eso es cierto, pero eso, sin embargo, es solo el comienzo. Entonces, en su carácter, de ahí en adelante lo que marca la diferencia. Y el padre, para asegurarse de que su hijo tuviera la mejor oportunidad que podía tener, buscó a un hombre que fuera capaz de cuidar a ese hijo. Ahora, él no conseguiría a un hombre que solo quisiera, como diríamos, una pluma en su sombrero. Conseguiría un hombre que fuera honesto y traería los informes correctos de la disciplina de este chico. Párrafo 13. Y si un hombre terrenal pensaba eso acerca de su hijo terrenal, ¿qué pasa con el padre sobre su hijo, la iglesia? El padre buscó el mejor instructor que pudo para la iglesia, y ese no era un arzobispo, ni tampoco un papa, ni un supervisor general. Fue el Espíritu Santo que fue dado para enseñar y levantar la iglesia. Los hombres de esta tierra se retorcerán y engañarán, y todo lo demás para obtener un cargo un poco más alto en la iglesia. Dios lo sabía, así que no lo confiaría en manos de un hombre, sin importar cuánto santo diga ser. Dios lo confió al bendito Espíritu Santo, y Él es el maestro y el creador de la iglesia, y traerá un reporte correcto al Padre. Párrafo 14. Ahora bien, si este hombre, siendo justo y honesto, y el hijo estaba bajo su custodia para educarlo, levantándolo para que respetara a su papá, para que realizara el trabajo que el padre le había encomendado, él debía estar sobre los negocios del padre. Pero, ¿qué pasa si se convierte simplemente en un chico bandido, sin vergüenza, que no le importa? Algo parecido a lo que tenemos vagando por nuestras calles esta noche, fumando cigarrillos y bebiendo y salones de billar y pequeñas fiestas de rock and roll, etc. Y sin embargo, con sus nombres en el libro de la iglesia. Es bastante difícil entender cómo un hombre puede llamarse siervo del Señor y entregarse a cosas como esa. Párrafo 15 por último. Y de nuevo, ¿qué crees que pensó el tutor cuando tuvo que presentarse ante el padre con la cara sonrojada y el padre esperando escuchar la noticia? ¿Cómo va progresando mi hijo? Y el tutor con la cabeza avergonzada, él no es muy bueno. El padre bajaría su rostro. ¿Qué le pasa a mi hijo? Bueno, simplemente no escucha. Está fuera con un montón corriendo todo el tiempo. Y si el tutor se preocupó al presentarse ante ese padre, ¿qué hará el Espíritu Santo esta noche cuando está ante Dios el Padre para presentarle las condiciones de la iglesia ante él? Y él tiene que venir y decir, ellos, ese es tu hijo que ha recibido tu espíritu y ha nacido de nuevo. Está haciendo escándalo y peleando entre ellos. No hay ninguna cooperación en absoluto entre ellos. Ni siquiera cooperarán lo suficiente como para tener un avivamiento en la ciudad. ¿Cómo creen que se siente el bendito Espíritu Santo cuando tiene que llevar un mensaje como ese ante el Padre? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje a él hoy, el mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958. Para continuar, hermana Erika, en los párrafos 16 al 22. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje a él hoy, del año 580301. Párrafo 16. Hoy han trazado sus límites denominacionales tan estrictos. Si el pentecostal tiene algo que ver con eso, nosotros los bautistas no tendremos nada que hacer. Y si los metodistas lo tienen, los bautistas no tendrán nada que ver con eso. Qué desgracia. ¿Quién es el metodista? ¿Quién es el bautista? ¿Y quiénes son los pentecostales?
No somos todos 1,80 m de tierra. Los mortales nacidos aquí vienen del polvo, ya una vez vueltas del sol, y de regreso volvemos, y luego pensamos que somos alguien. Oh, qué día. Todo el mundo tiene que personificar, incluso para ustedes. Unos están tratando de personificar a otro. Ustedes, protestantes, solían tener una buena relación con su iglesia, pero descubrieron que los católicos podían ir a espectáculos, bailes y todo, y ustedes quieren actuar como ellos. Y ustedes, mujeres pentecostales y mujeres de santidad, que solían vestirse y actuar bien, descubrieron que los bautistas se vestían como el mundo y ustedes actúan como ellos, saben que eso es la verdad. Oh, ustedes tienen una mentalidad tan denominacional, tan mundana, y han llegado a un lugar en el que la iglesia no es más que una logia. Párrafo 17. Y si el presidente de los Estados Unidos viene a Chattanooga, los políticos tendrían más respeto por el presidente que los cristianos tienen por Jesucristo. Si el presidente de los Estados Unidos viniera a esta ciudad, los políticos pondrían banderas en cada esquina, serpentines en la calle, y lo recibirían con una banda. Harían todo lo que pudieran y se vaciarían los bolsillos. ¿Y qué haría el presidente? Les pediría algo, su apoyo en la próxima campaña. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cristo puede venir a través de la ciudad para traerles la salvación y la sanidad divina. Y ustedes lo empujan a un rincón en alguna parte. ¿Qué creen que piensa él, el Espíritu Santo, cuando tiene que llevar esos ante el Padre? Cuando la oración de Jesús era que ustedes fueran uno y ahora tienen 669 denominaciones diferentes. ¿Qué sonroja el Espíritu Santo en la presencia del Padre? Ni siquiera podemos reunirnos el tiempo suficiente para tener un pequeño avivamiento en la ciudad y luego esperamos volver a casa, al cielo algún día. Esperamos que Cristo derrame los nuevos dones espirituales entre nosotros. ¿Cómo puede hacerlo cuando ni siquiera puede confiarle la membresía? Dejen que entre un descachalandrado en la iglesia y ustedes agarrarán sus papeles y se van a otro. Sí, hijos e hijas de Dios. ¿Qué piensa el tutor en presencia del Padre? Y el Padre puede enviar su testigo, su espíritu y mostrarse vivo, mostrarse al pueblo a través de la palabra, mediante señales, mediante maravillas, y la gente es tan carnal que no les importa o en qué condición se ha metido en la iglesia. Tan carnal. Y el Padre nos envía su bondad y continuamente la rechazamos. Párrafo 18. Finalmente el doctor viene y dice, no sé nada más que hacer con ese chico. Lo he probado durante 40 años y aún así es simplemente arrogante. Todo lo que quieren seguir es algún credo hecho por el hombre, algún dogma, alguna forma determinada de bautizarse, algún pequeño ismo. Y ellos no saben nada sobre el amor de Dios. Que el Espíritu Santo derrame en nuestros corazones. Sus vidas lo demostrarán. ¿Qué debe pensar el Espíritu Santo en presencia del Padre? Si son hijos de Dios, entonces son. Tienen la naturaleza de Dios. Dios envió a su Hijo por todo el cuerpo, toda la iglesia. ¿Por qué nos empujamos a la esquina? Dios es santo y ustedes actúan como mundanos, visten mundanos, hablan mundano, cuentan chistes sucios, fuman cigarrillos, toman un trago amistoso y se llaman cristiano. Debería darles vergüenza. ¿Cómo podemos escapar de la ira de la condenación de Dios actuando así cuando el Espíritu Santo se presenta ante el Padre y tiene que traer un mensaje como ese? Podríamos quedarnos más tiempo, pero el tiempo no lo permitirá. Párrafo 19. Entonces, ¿qué pasa si el niño es obediente? Ahora, si es como Dios lo hace, Dios nunca trató a ningún, nunca lo hará de lidiar con cierta organización. Dios trata con las personas, eso es correcto. Nunca hubo un hombre enviado por Dios a una organización. Escudriñe las escrituras. Nunca hubo un hombre enviado por Dios que no fuera rechazado por las organizaciones. El hombre se para solo en la presencia de Dios para dar cuenta de su propia vida. Él no lidia. No tengo nada en contra de las organizaciones. Las organizaciones están bien si no hacen cercas y dicen, estos somos nosotros y el resto de ustedes no está en esto.
Las organizaciones están bien, pero uno quiere tener compañerismo con el resto de ellas. Y no estamos aquí para construir una organización, sino para construir un principio, y ese principio es Cristo. Ahora mire la condición. Luego encontramos, si el padre sabe que ese hijo es desobediente, no hay nada que puede hacer al respecto. Pero, ¿y si el hijo es obediente? ¿Qué pasa si el tutor se acerca al padre y le dice, oh Señor, quiero decirte algo? Mi corazón está lleno de gozo. Sí, dice el padre. ¿Cómo está progresando mi hijo? ¿O él es solo... Perdón. Disculpe la expresión ahora. Pero como diríamos nosotros, de tal palo, tal la astilla. Es como su padre. Ama las cosas que ama el padre. Hace lo que agrada el padre. Oh, ¿no sería ese un mensaje para llevar ante el padre? ¿No se regocijaría el Espíritu Santo esta noche de llevar ese mensaje ante el padre de toda esta audiencia de personas? Él encantaría hacer eso. Entonces el padre, por supuesto, se hincharía y diría, ese es mi hijo, lo amo y algún día heredará todas las cosas que tengo. Serán suyas, porque es un hijo digno de confianza, tendrá todas las cosas. Párrafo 20. Ahora, si era un hijo de confianza, llegaría un día determinado. Ahora, quiero que escuchen muy atentos. Llegaba un cierto tiempo en la vida de ese joven. Después de estar listo, después que él estaba bien entrenado, tenía una cierta edad, llegaba un tiempo en que el padre adoptaba al niño que había dado a la luz dentro de su propia familia. Eso era la colocación de un hijo para ustedes, ministros. El mismo hijo que nació en la familia tenía que ser colocado en la adopción. Perdón. Como Pablo habla de ellos en Efesios 1:5, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios, ante la fundación del mundo, conocía cada uno, cada hijo que tendría. Y Él nunca envió a Jesús solo para venir y morir, para pensar que alguien tendría misericordia de Él. Yo no manejaría mis asuntos así. Yo no manejaría el tuyo así. Y si Dios no maneja los suyos de esa manera, Él vino a salvar a aquellos que Él, que por conocimiento previo, sabía que serían salvos. Vio su condición y conoció el hambre de su corazón antes que el mundo comenzara. Perdón. Y vino a salvar eso. Envió a Jesús una propiciación por nuestros pecados. Él no quiere que nadie perezca, pero sabía quién perecería desde el principio. Si Él no lo hizo, no era Dios. Párrafo 21. Ahora fíjense, cuando llegaban a este hijo a la calle, en un lugar público, y lo vestían con una hermosa vestidura ante el público, y luego había una ceremonia de adopción, y este hijo era adoptado en la familia. Y después de ser adoptado en la familia, era heredero de todas las cosas y estaba en posesión de todas las cosas. Oh, iglesia, ¿no ves dónde cometiste tu error? Has nacido de nuevo, pero estás perdiendo el tiempo en el mundo y las cosas del mundo, y Dios no puede confiar en ti. Esa es la razón por la que los grandes dones no están en los bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, etc. Es por el carácter de la iglesia, no ha sido del agrado del Padre. Sé que esto es difícil, pero es la verdad. Deje que la gran iglesia de Dios, rescatada, se enderece y comience a creer en Dios de la manera que debe. Y viva como debe. Ustedes verán a Dios entrar en escena con todo lo que prometió. Es correcto. Rompa las barreras y entren y sé. Tengan compañerismo, una razón y amor. Prediquen y sirvan al Señor y vean lo que sucederá. Párrafo 22. Probado por el tiempo, el cristiano debe ser probado. Todo hijo que viene a Dios debe ser, en primer lugar, entrenado y probado. Cuando usted va a construir un edificio, usted prueba el material que coloca en él. Cuando se construye la gran represa alrededor de Jeffersonville para la inundación, probaron cada gramo de tierra que entró en la presa para ver si aguantaba las aguas. Y Dios prueba a sus hijos con pruebas, problemas y tribulaciones para descubrir si realmente son hijos.
la Biblia dice, si no podemos soportar la disciplina, entonces somos hijos legítimos y no hijos de Dios. Fíjense ahora, entonces, cuando él llegue el momento de la prueba y ellos pueden resistir a la prueba, amo esa vieja canción que solía cantar la gente, y los milagrosos, fatigas y trampas que he sobrepasado. Fue la gracia a la que me trajo a salvo hasta ahora, y la gracia me acompañará. Y luego, cuando el hijo recibiera la orden de adopción, yo lo diría así. Su nombre era tan legal en el cheque como el de su padre. Él tenía todo lo que decía. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura es realmente para nosotros un gran privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura, estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Continuando, a él oíd, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Narcisa, que el Señor Jesucristo lo bendiga, párrafos 23 al 29. Confirme, hermana Narcisa. Confirme. Dios te bendiga, hermano. Okay, confirme. Sí, sí le escuchamos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje a él oír, predicado el 1 de marzo de 1958. Párrafo 23. Era un hijo probado, examinado y real. Un hijo probado del Dios viviente. Luego él se tenía. Eso fue lo que Jesús pasó. Se fue arriba en el monte de la transfiguración. Se había sentido tentado por el pozo. Había sido tentado en la parte superior del templo. Había sido tentado cuando el diablo le dijo que hiciera un milagro. En todas las tentaciones. Había sido probado que era un verdadero hijo de Dios. Y Dios iba a colocarlo en posición de lo que realmente era. Y luego, en el monte ese día, el monte de la transfiguración, ellos estaban allí hablando, y de repente una nube descendió de los cielos, y él fue glorificado en presencia de ellos. Y sus vestiduras resplandecieron como la luz. ¿Ven el manto de reconocimiento que el Padre le había dado? Tenía tres testigos terrenales, y tres testigos celestiales para ver esto. Y cuando él lo hizo, le puso el manto glorificado. Párrafo 24. Y luego, por supuesto, Pedro, como hacen los hombres cuando se realiza lo sobrenatural, se emocionan todos. Ustedes saben, el Señor puede enviar un pequeño avivamiento, como en el día metodista, como en el día luterano o en el día pentecostal. Puede enviar un pequeño avivamiento y todos se emocionan. En lugar de mantenerse firme, todo el mundo quiere ser esto o aquello. Fue una multitud mixta que salió con Moisés. Se había hecho lo sobrenatural y una multitud mixta lo siguió. Yo estaba leyendo una historia de Martín Lutero y decía, no era ningún secreto. ¿O no es extraño que Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y arreglárselas? Pero lo sobresaliente era cómo Lutero podía mantener la cabeza firme por encima del fanatismo que siguió a su avivamiento. Así ha sido siempre. Y Pedro se emocionó y dijo, Señor,
ha sido una gran cosa estar aquí, así que edifiquemos alguna denominación. Construyamos 3 tabernáculos aquí. Tendremos uno para aquellos que son sabatistas, que quieren guardar el día de reposo, y los legalistas. Y construiremos otro para Moisés, y construiremos otro para aquellos que quieran guardar los dichos de los profetas. Y tendremos una denominación después de ellos. Y él dijo, entonces, construiremos un tabernáculo para ti, para aquellos que quieran venir y adorar contigo. Párrafo 25. ¿No es ese el tipo de personas que somos aún hoy? Todos emocionados. Cuando la bendición pentecostal cayó sobre la tercera reforma, lo primero que hicieron fue que ellos organizaron las asambleas de Dios y después de eso organizaron la unidad, o la APDJC, la APDW, la Iglesia de Dios, la Iglesia de la Profecía, entre paréntesis, oh misericordia, hasta que hay cientos de ellos, casi todos quieren construir una denominación. Pedro dijo, te diré una cosa, los que quieran servir la ley, dejémosles que la sirvan. Me alegro de que algo haya sucedido. Antes de que pudiera terminar de hablar, observen lo que la Biblia dice. Y mientras él aún hablaba, Dios lo cortó de raíz. Miren en sus escrituras el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Después él aún hablaba, una voz dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora, metodistas, bautistas, presbiterianos, Iglesia de Dios, asambleas y todos ustedes, escuchen eso. Este es mi hijo amado, quien oró para que ustedes fueran uno. A él oíd. Dios concede la cosa para empezar. Eso es duro, pero es la verdad. Dios nunca envió a un hombre a construir una organización. Nunca lo envió a construir una iglesia. Envió a un hombre a predicar el evangelio, y la predicación del evangelio es para demostrar el Espíritu Santo en todo el mundo. Porque dijo, estas señales seguirían a los que creen en mi nombre. Construirán iglesias, organizaciones, escuelas, enseñanzas, teología. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, harán todas las señales y maravillas. ¿Qué produciría la predicación del evangelio justamente a esa generación? Id por todo el mundo, estas señales los seguirán a todo el mundo. Mientras el evangelio dure, las señales los seguirían. Párrafo 26. Allí es donde él comisionó. Que se atreviera cualquier hombre a decirme o mostrarme en la escritura donde él alguna vez la quitó de su iglesia. Pero hacemos exactamente lo contrario. ¿Ven donde estamos todos atascados? Disculpe esa expresión, pero es verdad de todos modos. Las ruedas de los poderes de Dios y los reinos no pueden girar porque tenemos grasa de eje vieja, fangosa y sucia que no pertenece allí. Lo que necesitamos esta noche es un lavamiento por el agua a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo para regresar a la iglesia y poner en marcha las ruedas de la economía de Dios. No cuñas y destornilladores y pernos para taparlos. Necesitamos un lavamiento a través de la palabra. El agua, las aguas de separación, purificación, eso es. Eso no es agua natural. Las aguas de separación no eran agua en absoluto. Eran las cenizas de una novilla que había sido sacrificada y puesta afuera con su sangre manchada 7 veces sobre la puerta. Éxodo 19, párrafo 27. Fíjese. Entonces verán a dónde hemos llegado. Entonces, esta gran iglesia cuando dijo, construyamos una que,
todos los que quieran guardar el día de reposo, que no quieran comer carne, construyamos una para eso. Tomemos a Moisés y su ley. Me alegro de que él apartara nuestros ojos de Moisés. ¿Qué podría ser la ley para usted? ¿Por usted? La Biblia dice, nadie es salvo por la ley. No importa lo bueno que usted sea, no importa lo bueno que viva. La ley no le puede salvar, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La ley era una policía. La ley le metía en la cárcel, pero la ley no tenía redención para sacarle. Cristo tiene redención. La ley dice que usted es un pecador. Cristo dijo, vengo a salvarte. Me alegro de que él apartara su cabeza de la ley. Párrafo 28. ¿Y los profetas? ¿Qué pasa con Elías? ¿Qué quiso decir él? Él era justicia. Representaba la justicia de Dios. Y ningún hombre puede estar fuera de Cristo. Elías tenía un mandamiento de Dios. Él fue a la cima de la montaña y mientras estaba allí, el rey dijo, subamos y tomemos ese viejo loco, ese viejo santo rodador. Suban y atrápenlo. Y él envió 50 hombres. Y ese anciano profeta se puso de pie, su cuerpecito flaco y sus bigotes colgando como un gusano peludo y dijo, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y les consuma. Eso es justicia. Eso es lo que usted merece. No quiero lo que me merezco. Entonces el rey dijo, oh, quizás pasó una tormenta eléctrica y una pequeña tormenta eléctrica y el relámpago debió haberlos golpeado. Enviaremos otros 50 porque en estos días no podría estar pasando algo así. Entonces él envió otros 50 y Elías se levantó, entre paréntesis, justicia, y dijo, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y otros 50 se fueron. Entonces, no fue accidental, fue la justicia de Dios. Yo no quiero justicia, no quiero juicio. Quiero misericordia. Dios, dame misericordia. No su ley, no sus denominaciones, no sus obispos. Quiero su amor y su misericordia. De eso es lo que el mundo está hambriento hoy, de su amor y su misericordia, la misericordia de Dios sobre nosotros. Yo no pudiera soportar su ley, no podría guardar su ley, y él sabe que no quiero su justicia. Él me condenaría, pero aceptaré su misericordia. Entonces, ¿qué puede hacer Jesús por usted? Él puede salvarle, puede sanarle. Él puede darle su salvación, Él puede llevarle a la gloria, Él puede cubrir sus pecados, Él puede hacer que se amen unos a otros, Él puede hacer que el metodista estreche la mano del bautista y que el bautista y el presbiteriano pongan sus brazos alrededor de Pentecostal y sean hermanos. Párrafo 29. Doy gracias a Dios por la religión chapada a la antigua. Eso hará un par de overoles se abran con un traje de smoking y se llamen hermanos. Eso hará un vestido de tela ordinaria se abrace con uno de seda y se llamen hermanas. Pero cuando usted es todo engreído, mi iglesia es mejor que la suya, mi pastor tiene una educación mejor que la suya, entonces sigue siendo carnal, ciertamente. Dios, danos tu misericordia y no tu juicio. ¿Qué le pasará al mundo de hoy? ¿Qué pasa a la iglesia que no ha progresado? ¿Cuál es la razón por la que el evangelio no ha llegado a todo el mundo? Es porque todavía vivimos bajo las leyes y tradiciones de los antiguos. Estamos tratando de convertirnos en denominaciones y construir sobre ello los cimientos, la educación, las sociedades. La iglesia del Dios viviente no se edifica sobre ninguno de ellos, sino sobre el fundamento sólido de Cristo, el Hijo del Dios viviente, por medio del amor de Dios, para reconocer a cada hombre como su hermano. Oh, cómo necesitamos esa palabrita, esa palabra de cuatro letras, amor. El mundo perece por ellos. Dios les bendiga, hermanos.
Amén. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con este glorioso mensaje a él hoy, el mensaje predicado el día 1 de marzo del año 1958, párrafos 30. Dice, ahora, para terminar, deseo decir estas observaciones. El mundo, el pecador allá afuera, amigo, no le está permitiendo construir sus denominaciones hasta que tengan las mejores escuelas. No es que puedas construir las grandes torres que se elevan hacia el cielo. Los fariseos tenían todo ese mejor que usted y fueran llamados hijos del diablo. El pecador no está tratando de ver cómo usted se viste. El pecador no está tratando de ver cuánta educación usted recibió y qué tan bien su pastor puede decir, ah, hombre, o alguna voz bien entrenada. Si algo detesto yo es una voz bien entrenada, sobreentrenada, y se paran y sostienen una nota hasta que se le pone la cara azul. No le cantan a Dios, están cantando para que alguien los escuche. Y no hay nada más celestial que un canto pentecostal a la antigua, donde un hombre no podría llevar una melodía en un cubo de carbón con las manos en alto hacia Dios, cantando las alabanzas y la gloria de Dios, y con un corazón de oro en él que dará la mano a su prójimo y se dará un favor aunque no esté de acuerdo con él. Eso es lo que el mundo quiere ver, no lo bien que pueda hablar, y lo educado que es. ¿Y cómo puede citar a Whisper, a Shakespeare? Usted tiene que citar la Biblia y a Cristo y vivir como predica. Es lo que el mundo espera. No me prediques un sermón, simplemente vívame uno. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Para Padre, hazlos uno. En esto conocerán todos los hombres que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Y aquí todos nosotros en la gran iglesia de Dios, igual de separados. ¿Qué piensa el Espíritu Santo en la presencia del Padre que es amor? Muestren un poco más de amabilidad unos a otros. Iglesia, sean un poco más amorosos en su corazón. No traten de personificarlo. Usted no puede hacerlo. Tiene que tenerlo. ¿Y por qué tomaría un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo real? ¡Oh, Dios, ten piedad! ¡Amor real! Esa personificación, hombre, creo que fue Abraham Lincoln, el presidente más grande creo que haya tenido la nación. Creo que fue él que dijo, puedes engañar a algunas personas parte del tiempo, pero no toda la gente, todo el tiempo. Si usted va a la iglesia con la cara larga y santurrón y le da la mano a la hermana y al día siguiente se comporta de esa manera, jugando a las cartas y quedándose en casa el miércoles por la noche para ver a Elvis Presley o algún otro bribón impío a Turuyofi de las montañas, de las mañanas y cosas así, y se hace llamar cristiano, el pecador sabe mejor que eso. Usted no está mejor que él y él lo sabe. Roba, engaña, miente, es indiferente y hace culto a sí mismo. Yo, los míos, yo y los míos. Y que los demás se vayan, se quieran. ¿Cómo pueden esperar conseguir cosas? El mundo quiere ver el amor genuino desplegado, el amor real. Oh Dios, danos eso, danos el amor. Párrafo 32. Yo soy un cazador. Me encanta entrar en la montaña. Un día vi algo que capturó el corazón de un pecador. Y si me presta toda su atención, solo por un momento. Solía tener un pequeño campamento de caza. Lo compartía con otro hombre. Le pertenecía a él. Yo solo era su socio. El Señor siempre me bendijo en el bosque, de donde podía atravesar mi camino. Y esto sucedió en el norte de Neuschwanstein. Y había un hombre allá arriba llamado Bert Kahn, uno de los mejores cazadores que he conocido. Pero él era el hombre más malo que había conocido. Oh, era cruel en su corazón. Y él usó. Íbamos a cazar. Me encantaba cazar con él. Nunca tenía que preocuparme por él. Él sabía dónde estaba y se mantenía a mi lado en las buenas y en las malas.
un buen hombre para cazar, un buen tirador, pero cruel en su corazón. Y fui a cazar con él, y le encantaba disparar a los pequeños cervatillos, solo para hacerme sentir mal. Usted sabe cómo se pone la gente, solo quiere hacerlo sentir mal a uno, hacer algo. Una pequeña chica enciende un cigarrillo solo para mostrarle a usted que ella lo hará. Eso simplemente muestra cuál ha sido su crianza, hermana. Así es, solo quieren actuar inteligente y... Párrafo 33. Ahora, si usted quiere matar un cervatillo, está bien. La ley de Nez Perce dice que puede matar un cervatillo, pero solo uno al año. Está bien matar un cervatillo. Abraham mató un becerro y Dios se lo comió, así que no había nada de malo en eso, pero para romper las leyes. Y algunos de ustedes, chicos cristianos, dando vueltas por la ciudad aquí, haciendo chillar los llantos y atropellando a la gente y cosas. ¿Y un miembro de una iglesia? ¿Qué clase de ejemplo usted tiene? Sin embargo, pertenece a la juventud para Cristo. Tiene que demostrar de qué está hablando. Y el mundo está esperando que la iglesia lo haga. Párrafo 34, por último. Y aquí fui allí en un otoño y él había inventado un pequeño silbato y podía tomar este pequeño silbato y cuando lo soplaba sonaba como un cervatillo, llorando. Ahora, un cervatillo es un ciervo bebé. Y dije, Bert, no vas a usar eso, ¿verdad? Él dijo, oh, Billy, hazte a un lado, eres cobarde. Así es con ustedes, los predicadores simplemente tienen un corazón de gallina. Le dije, Bert, no es que sea un cobarde, pero no quiero ser cruel. Le dije, estás haciendo mal. Ese día fuimos de casa, había unos 6 pies de nieve en el suelo, 15 centímetros. En todo el día no habíamos encontrado nada hasta el mediodía. Y llegamos a una pequeña abertura, ni siquiera habíamos visto una huella en la nieve recién caída. Y nos sentamos. Y pensé que él iba a tomar el almuerzo para comer, pero él busca en el bolsillo y saca este silbato. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. A él oíd, mensaje predicado el 1 de marzo del año 1958. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 35 al 38. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, a él oíd. Párrafo 35. Ahora, está un poco encorvado y yo estaba de pie a su lado, más bien detrás de él, y sacó este pequeño silbato para hacerlo sonar. Pensé, seguramente él no hará eso. Y sopló este pequeño silbato. Sonaba como un pequeño ciervo bebé llorando. Y de repente, a no más de 20 o 30 yardas de distancia, 18 o 27 metros, una gran y hermosa cierva levantó la cabeza. Ahora, una cierva es una madre ciervo. Sus grandes orejas, sus grandes ojos marrones, estaba tan cerca que pude ver las venas de su rostro. Eso es inusual. Ella miró a su alrededor. Había algo mal. Y vi a ver deslizarse un poco más cerca. Y volvió a soplar el silbato. Y la gran madre cierva salió directamente por el despejado. Eso es muy inusual. Un ciervo no se levantará a esa hora del día, a menos que tenga miedo. ¿Y luego salir en los despejados? Ellos no hacen eso. ¿Pero qué fue? Ella era madre. Ella no se estaba poniendo eso. Ella era genuina. Ella era madre y un bebé estaba en problemas. Y el instinto maternal en ella la levantó. No es normal, por la acción de los de su raza. Y salió por la abertura. 36. Observé al cazador mientras tiraba de la palanca deslizante y puso un proyectil en el cañón de este rifle. 30-06. Lo niveló hacia abajo. Y la madre lo vio. Por lo general, corren tan fuerte como pueden hacerlo. Pero cuando vio al cazador, ni siquiera eso la detuvo. Ella saltó. ¿Pero qué fue? Había un bebé en problemas y ella era madre.
aunque le costara la vida, ella daría su vida para rescatar a ese bebé. Mire, se llama amor de madre. No era una hipócrita. Ella era real y dio un paso a la muerte. Y mi corazón latía. Pensé, oh, Bers, seguramente no lo harás. Y lo vi apuntar con ese rifle con la misma firmeza. Y ese punto de mira en su corazón. Yo sabía que cuando él tocara el gatillo, él haría volar su corazón a través de ella. Párrafo 37. Pensé, Bert, ¿cómo puedes hacer eso? Esa madre real y leal, ¿cómo puedes hacer eso? Era un tirador al blanco. ¿Cómo puedes hacerlo, Bert? Pensé, Dios mío, no dejes que lo haga. Giré mi cabeza. No podía ver hacer eso. Esa madre real, con algo que era genuino, parada allí en su muerte, porque había algo dentro de ella que incluso le costara la muerte. Sin embargo, protegería a sus crías. Ella estaba cuidando a ese bebé. Quité la mirada y estaba escuchando el disparo de la pistola y el salpicar de la carne. Y el corazón, ese venado estallaría a través de ella cuando la gran bala de un hongo la golpeara. Y esperé, y no escuché nada, y esperé un momento más. Yo estaba de espalda, pensé, ¿qué pasa? Y cuando me volví, el cañón del rifle se estaba moviendo así. Él arrojó la pistola al suelo, se dio la vuelta, me agarró de las piernas y dijo, Billy, ya es suficiente, llévame a ese Cristo que es amor. Si el amor de una madre puede permanecer así en la muerte, déjame tener ese amor de Dios cuando llegue a mi muerte, dijo él. ¿Ve? Es una muestra de amor real. Párrafo 38. Y una madre puede olvidar de su bebé que dio a luz. Pero yo nunca me olvidaré de ti. Tus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. El mundo quiere ver ese tipo de amor en una iglesia. Quiere ver ese tipo de amor en un individuo. Luego, él le llamará a un lado en algún lugar y le enviará un ángel. Le adoptará en su familia y le dará un don divino hasta que Dios pueda ver ese amor genuino que envió a Cristo al Calvario en su iglesia. Y sus denominaciones huyen. Mantenga su denominación, pero sea amoroso con todos. Derribe los muros de la diferencia y sea uno en su Hijo. El mundo entonces dejará caer los brazos y se entregará a Cristo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque de tal modo amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le gustaría tener el amor de Dios en usted que pudiera mostrarle al mundo? No un hipócrita, no porque usted haya sido bautizado de cierta manera, o rociado, o reformado, o algo, o alguna pequeña emoción por la que haya pasado, sino en su corazón. ¿Un amor cristiano y genuino? No decir, bueno, el pastor me dijo que ya no debería vestirme como el mundo y estar todo el tiempo, o no debería hacer estos, usar estos zapatos, estos pequeños pantalones cortos en la tarde o cosas así. Pero que haya algo en usted que le lleve a Cristo, que lo ame muy bien, que usted no lo hará. ¿Le gustaría tenerlo? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje a él. Oíd, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 39 al 41. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a él, oíd, párrafo 39. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Hay una fuente llena de sangre, todos en oración. Y todos con el rostro inclinado, por favor. Estoy seguro de que todos saben que somos seres mortales,
el polvo hacia el cual volteó su cabeza. Dios le sacó de eso y usted rápidamente está en su camino de regreso. Me pregunto, mientras la música suena dulce y suavemente, el Espíritu Santo se mueve, nadie alce la mirada. Por favor, deje que el Señor y yo veamos esto. Miembro de la iglesia, pecador, quien quiera que sea, ¿cuántos de ustedes quisieran tener un amor piadoso en su corazón, que pudieran mostrar a Cristo al mundo y ser tan real como esa vieja madre venado tenía en su corazón por su bebé? ¿Te gustaría ser tan real, tan cristiana como ella fue una madre? Ella nació madre. ¿Levantaría la mano a Dios ahora mismo? No tenemos suficiente espacio aquí para que la gente venga, pero Dios los bendiga. Oh, eso es, solo mire el edificio. En todas partes, en los balcones de la izquierda, levante la mano ahora. Dios, dame ese tipo de corazón en mí, que me impulse, Señor, a hacer lo correcto y a reconocer a Cristo, incluso cuando mi jefe o mi vecino o quien quiera que sea esté haciendo algo mal, puedo hablar dulcemente con ellos y desplegar un aura cristiana. Los balcones de la parte trasera levantarían la mano y dirían, Dios, ten misericordia de mí. Yo ahora, hermano Branham, quiero aceptar el amor de Cristo por mí. Eso me hará como Él quiere que sea. Los balcones de la derecha, ¿cuántos hay? No me importa cuánto tiempo has sido miembro de la iglesia. Si no tiene ese amor real, simplemente levante la mano hacia Él ahora y diga, Dios, dame ese amor. Dios lo bendiga en todas partes allí, en todos los pisos inferiores, a través de ti, todos los pasillos. Podrían simplemente levantar la mano y decir, Cristo, sé misericordioso. Hacia arriba ahora, para que Dios pueda verlo. Así es, cientos de ellos. Dame, oh Señor, ese amor. Dame a Cristo. Quiero amar a todos los hombres. Quiero amar a todas las personas. Quiero estar tan lleno de amor. Quiero amar real, amor real. Señor, no imitaciones, sino amor real. Quiero mostrarlo. Dijiste, este es mi hijo amado, a él oí. Quédense en su denominación. Eso está bien, quédese allí donde está, pero realmente tenga algo que mostrar en esa denominación. Muy bien, ahora pueden bajar las manos. Solo un momento. Ahora, sea realmente sincero. Vamos a orar. Párrafo 40. Dios nuestro y Padre nuestro, que trajo el amor de tu propio ser, Dios, yo solía pensar que estabas enojado conmigo, pero que Jesús me amaba, pero he vivido lo suficiente para descubrir que Jesús era el mismo corazón de Dios, que su gran corazón me amó tanto que dio su vida por mí para hacer una propiciación por mis pecados y por mi pecador culpable y sucio. Y Él me amó y me redimió con su bendito amor y me dio amor por todos. Te lo ruego, Dios, por todos ahora, quienes tienen, levantaron las manos. Había tantos que no podía contarlos, pero tú conoces a todos, Señor. Y oro para que hasta esta misma hora envíes el Espíritu Santo a su corazón, que les dé el amor que los hará ser tan fieles a ti, como lo hizo la madre venado por el bebé. Concédelo, Señor. Que vivan vidas de disciplina, de ahora en adelante hasta que toda esta ciudad y los alrededores de las ciudades donde viven puedan decir, cuando pasen por la calle, si alguna vez hubo un cristiano, ahí va, por la dulzura de esa persona, aunque no pertenecen a mi denominación. Sin embargo, son verdaderos cristianos, son dulces y amables. Tú has dicho en tu palabra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, y Dios, yo creo que eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Ha perdido su dulzura, ha perdido su amor, ha perdido su influencia para atraer a los pecadores a ti, con solo tomar a un grupo de miembros, bautizarlos y dejarlos vivir en el mundo. Su influencia ha corrompido la iglesia. Dios, haz una verdadera limpieza de casa. Barre desde el púlpito hasta el sótano y crea en nosotros, Señor, un corazón nuevo. Y danos ese corazón lleno de amor y compañerismo cristiano para que haya una verdadera hermandad de hombres y mujeres cristianos. Hazlo, Señor, comienza aquí mismo. Tú has dicho en la palabra, si pidieres cualquier cosa en mi nombre, lo haré.
Entonces, como tu siervo, toma los trofeos de este mensaje y colócalos en el reino de Dios, y que den frutos de espíritu, que es primero amor, gozo, fe, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Concédelo, Padre, te los presento. Ellos levantaron sus manos mostrando que el Espíritu dentro de ellos tomó la decisión de seguirte. Y ahora, Señor, tómalos y dáselos a tu Hijo como un regalo de amor. Y al final de la edad, puede que nunca pueda estrecharles la mano aquí. Permíteme estrechar cada mano que se levantó esta noche, Señor, en ese reino más allá de aquí, donde nunca más predicaremos al pecador, oraremos por los enfermos. Nunca veré a los ancianos o encorvados de hombros, pero seremos jóvenes allí para siempre, transformados en un momento de tiempo, inmortal estará a su semejanza, las estrellas y el sol para eclipsar. Oh Dios, concédelo, te lo entrego ahora en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 41. ¿No se sienten bien? ¿No es así? Suavemente ahora, todos de pie un momento. Estoy tratando de tomar una decisión. Le dije al doctor Baile esta noche que iba a tener la línea rápida. Estoy tarde. No sé si puedo o no, justo por el momento. Tratemos esto muy suavemente ahora, todos ustedes, no importa quién sea. Ustedes tienen voz, canten. No canten para su propio. Canten a Dios. Perdón. No canten para su prójimo, canten a Dios. Hay una fuente llena de sangre extraída de la vena de Manuel y los pecadores se sumergen bajo esa fuente. Lavan toda su mancha de culpa. Levanta tus manos. Lavan toda su mancha de culpa. Lavan toda su mancha de culpa y los pecadores se sumergen bajo esa fuente. Quitan toda su culpa. Deje con las manos en alto por un momento. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a él hoy, hermana Erika, en los párrafos 42 al 45. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje a él hoy, párrafo 42. Padre Dios, mira hacia abajo ahora mismo. Quita nuestra culpa y manchas de nosotros y danos un corazón nuevo, Señor. Y que conozcamos la comunión con Cristo como nunca antes habíamos conocido. Concédelo, Señor. Estos queridos sobrinos. Quita nuestra culpa y mancha de nosotros y danos un corazón nuevo, Señor. Y que nos conozcamos a una comunión con Cristo como nunca antes habíamos conocido. Concédelo, Señor, estos queridos sureños aquí abajo, Señor, con un corazón de oro. Oro para que tú te muevas esta noche, Señor, y que simplemente provoques que suceda algo que haga que todos los prejuicios se rompan. Sí. Y venga un avivamiento chapado a la antigua en esta ciudad aquí, Señor. Señor, que eso me mueva por toda la ciudad, con cada iglesia, con sede del Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 43. ¿Dónde está Billy? ¿Repartiste tarjeta de oración? ¿Cuál era? De uno así, las últimas dos o tres noches hemos estado llamando a los que no tienen tarjeta de oración y hemos dejado las tarjetas de oración solas. Esta noche, por unos momentos, prestéme toda su atención durante unos 15, 20 minutos. Llamemos a los que tienen las tarjetas de oración esta noche. Las tarjetas de oración que se repartieron son las M. No llamamos desde las 50 la otra vez, anoche, aquí. ¿No fueron desde las 50 los que llamamos? ¿De 50 a 75 o algo así? Empecemos por el 75 entonces. Esta noche, en el 75, ¿quién tiene esa tarjeta de oración? ¿Una dama allí? Venga aquí en los escalones, señora. 76, 77, 78,
79, 80. Miren si se levantan las 5. Si no puede levantarse, dígaselo a alguien acerca de usted. Ellos lo traerán aquí. 1, 2, 3, 4. Falta 1. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85. Miren a su alrededor ahora. Faltan algunos. Miren la tarjeta de alguien. Puede ser alguien sordo, mudo, que no puede hablar ni oír. Miren la tarjeta de su vecino. Todos miren sus tarjetas en todas partes. Están todas en los balcones y en todas partes. La gente simplemente viene y toma sus tarjetas. Van donde quiera y se sienta. ¿Por cuántos llamé entonces? 10. 10. 75 a 80, ¿verdad? 85. Mira, ¿cuántos tiene allí? Párrafo 44. Mientras esperan. Miré alrededor ahora a su vecino. Mira alrededor a su vecino. Alguien está, tal vez. Aquí hay una señora que tiene una pierna mala. Aquí. Sé que no podía caminar. Veo a alguien por aquí. Con un miembro enfermo, un joven, un hombre sentado en una silla de ruedas. No puede caminar. Quizás este de aquí. No lo sé. Alguien mire su tarjeta. Si tiene una. Muy bien. 75, 76, 77, 78, 79. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Muy bien, primero ven. Ustedes tienen, les damos tarjetas a todos, solo les damos. Es una tarjeta pequeña con un número. Cada noche partimos de un lugar a otro, no sé, y les llamaremos. Tenga paciencia, pero no podemos traerlos todos a la vez, ¿ven? No podemos, tenemos que tener a alguien con quien empezar. Párrafo 45. Ahora bien, ¿cuántos saben que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, no pretendía ser un sanador? ¿Cuántos lo saben? Casi solo un tercio de este edificio. ¿Qué? ¿Solo sabía que Cristo? Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que habita en mí. Él hace las obras. ¿Cuántos lo saben? Entonces, él no era. ¿Cuántos saben que él dijo esto en San Juan 5:19, donde después de haber pasado junto al estanque de Bethesda, donde grandes multitudes de cojos, ciegos, paralíticos, moribundos yacían y ni siquiera podían moverse, ver, oír ni nada? Y él pasó por cada uno de ellos y encontró un hombre acostado en un catre y lo sanó. Y se fue y dejó todo el grupo. Y cuando lo fue interrogado, dijo, de cierto, os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso también hace el Hijo. ¿Cuánto lo saben? Ciertamente, nunca es puesto en carne mortal, siempre es Dios. ¿Cuánto saben que Jesús veía visiones antes de hacer cualquier obra? Lo acabo de citar, no hago nada sino hasta que el Padre me lo muestra primero. Por lo tanto, él no podía mentir. Él era Dios, por lo cual él no podía mentir. Ahora, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y quieren que Dios los sane? Levanten sus manos. Maravilloso. Entonces, mira de esa manera. Más bien, miren hacia el Calvario y crean con todo su corazón. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cómo hizo? ¿Cuántos nunca ha estado en una de mis reuniones? Veamos sus manos. ¿Nunca ha estado en una de mis reuniones antes? Solo miren ahí. El hermano Branham le habla a alguien en la plataforma. Lo explicó. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir este compañerismo, vamos a el oír mensaje del día 1 de marzo del año 1958. Hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 46 al 48. Dios les bendiga, hermanos. Escucha, hermano, ¿no? Párrafo 46 al 48, hermana.
Confirme, hermana. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, creo que tiene algún, mil disculpas, creo que tiene alguna dificultad de ingresar al internet. Bueno, por el tiempo vamos a concluir y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje a él oír, mensaje predicado o servicio realizado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958. Vamos a dar gracias por este glorioso día y glorioso mensaje que nos ha tocado. Gracias, amado Padre Celestial, por estos grandiosos momentos que, Señor, tú nos permites vivir en la cena, Señor. Tú dijiste a Daniel en aquel tiempo, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucho correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hoy es el tiempo, Padre amado. Cuando la ciencia vino al clímax y vemos que estos medios tecnológicos cumplen su misión, cumplen tu promesa, oh Padre, para tener este tipo de compañerismo, Señor. Oh, glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has dado, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, sabiendo de que tu palabra es vida eterna, dador de toda dádiva, oh Padre. Muchas gracias. Y el día de mañana tienes un día más, entraremos nuevamente con mucha alegría, con mucho gozo y paz, porque tu palabra nos da salud, oh Padre amado al alma. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Señor Jesucristo les bendiga. Hermana Rosalia, hermana Narcisa, hermana Erika, Dios me la bendiga. Saber la verdad sobre la adoración.
Gracias.